Seguro. Bueno, a ver, dos invitadazos, actores, muy buenos actores, que están ahorita pues en los cuernos de la luna, ¿verdad? Prácticamente les está yendo re bien, afortunadamente, está todo muy padre. Jimena Ayala y Tony Garza, que tienen. ¡Pásale! Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Muy bien, perdón que no me levantes. No, sí, párate, no seas manchada, okay, porque okay, yo okay. Este momento, okay, okay, déjenme okay. Decirles que lo he, pero esperado y por... Y mira. Mucho tiempo. ¡Wow! ¡Qué gustazo conocerte! De verdad, yo más que encantado. Bueno, pues ya. Ya más que vienes divina. ¿Tienes nombre? ¿Ah? De ex embajador. Ah, sí, es claro. Mi tío. Ah, no, no es cierto. No. Ya acá dijo, ay, ya agarré patrocinador, ¿verdad? Claro. Bueno, pero tú naciste en México. Yo nací aquí en El Defectuoso, mi querida Adela. Yo soy aquí de la Ciudad de México, aunque me salí hace 10 años ya de aquí de la ciudad. Ya tienes un buen rato sí, fuera. Me fui un año a Europa, me fui un año a Argentina y llevo 8 años viviendo en Los Ángeles, California. Entonces, ¿un año a Europa a rolar o algo? Sí, un año. Bueno, siempre soy como a la vieja escuela de artista, de querer conocer, de querer aprender. Creo que la vida entera no me va a alcanzar ver todo lo que uno quisiera ver y para aprender lo que uno quisiera aprender. Entonces, me fui un año por allá, anduve dando el rol por muchos lados, casi todo el tiempo en Firenze, en Italia. Y después, pues... Casi nada, ¿verdad? Bonito, el arte, sí, todo, sí, sí. ¿No? Pues justo, arte. La cuna arte, del sí. Arte. De la cuna del arte mundial. Sí, sí. Increíble. Sí, sí. Y ahora estoy en la cuna del entretenimiento mundial allá en Los Ángeles. Contento de estar por allá. Te ha ido súper bien, ¿no? Estoy bien contento. Fíjate que sí, llevaba 6-7 años desconectadísimo del medio latino. Estaba actuando solamente en inglés. He tenido grandes oportunidades allá en teatro. Tuve la fortuna de ser dirigido por Milton Justice, ganador al Oscar como mejor director, y fui el protagónico de su obra Quills, mi primer desnudo completo. Oh, que dejé en buen lugar a los latinos, ¿eh? Todo el mundo me decía, te lo cambio. ¡Ah! Todo el mundo decía, ¡ay! ¡Ay! No. Esto no es pierna, la pierna la perdí en la guerra. ¿De qué número calzas, dice? Del 12. 12 americano, 10 mexicano. Sí, ándale, sí tengo. Y dicen que también las manotas. Bueno, no sé. No, pero contento. Entonces, fíjate. Fíjate que me desconecto completamente del medio latino un rato y 6-7 años. Y gracias a Dios, el año pasado, antepasado, Telemundo, NBC Universal me agarran para protagonizar una serie que se llama Mariposa de Barrio, que ahora está en las estrellas. La vida de Jenny Rivera. Exacto. Y yo soy. Y tú eres el tirano. Dios mío. O sea, sí. Cañón. Sí, está cañón. Está cañón, es un personajazo. Estaba platicando su personaje, está muy fuerte. Pero está muy lindo. Está muy fuerte. Está muy bueno. Fíjate. No, sí, o sea, es pero trino, lo que me decía es trino, que fue el primer marido. El primer marido de Jenny. O sea, pero violando a la hija. Sí. A la hermana de Jenny. A Rosy, claro. Imagínate, empezó pues madreando a Jenny. A la misma Jenny. Exacto, empezó pues golpeando a Jenny, abusándola física, sexual, emocionalmente. Luego agarra a su cuñadita, a Rosy Rivera, la empieza a violar, porque esa es la palabra, violar, la empieza a violar desde los 7 años. O sea, imagínate, 7 años de edad hasta los 15 años. ¡Ay, no! Está muy fuerte. O sea, ese cuate está en la cárcel. Sí, ahorita le dieron 31 años, pero ya apeló para salir por buena conducta y dicen que apenas su hija Jackie, que es la segunda de los hijos, que creo que va a salir pronto. Entonces no lo sé. Wow, qué fuerte. ¿A cuál de las hijas viola? A las dos. Ay, no. Está muy fuerte. Y a Jackie, pues la manoseaba durísimo. ¿Chiquis es la que canta? Chiquis es la que canta. ¿Y ella ya lo perdonó? O sea, ella. Fíjate que sí. ¿Qué pasó? Fíjate que Jackie, de hecho, ha ido a verlo al reclusorio. Y mucha gente la critica. ¿Cómo es posible después de lo que te hizo, lo que le hizo a tu madre, lo que le hizo a tu tía? ¿Cómo es posible?
yo no soy quien para juzgar, la neta. Yo traté de entender lo más posible y tener una cierta empatía, aunque el personaje es completamente lo contrario a quien soy yo. Pero lo vas a personificar. Exacto. Yo no podía entrar a jugar ese personaje con un juicio, porque si no, entonces lo iba a chatar, lo iba a volver pedestre. Le quitabas todas las matices. Exacto. Entonces, mucha gente la critica de por qué, cómo es posible que lo perdonaste, quién sé qué. Creo que es un acto verdadero de perdón. Cuando siendo el agredido vayas y perdones a tu agresor, creo que te libera. Creo que mucha gente dice el perdón es para él, pero no, realmente creo que el perdón, cuando tú perdonas, el perdón es para uno mismo, porque entonces quiere decir que ya no te hace daño. Pero está complejísimo, o sea, es su papá, está súper complejo. Sí, la neta sí está complejo. Está cañón. Pero bueno, personajazo, la verdad, yo contento. Ahorita estamos rompiendo récords de audiencia. Ay, no se han manchado. ¡Ay! Sí, estaba. Ay, y eso que no. Ahorita me quito el saco para que veas acá los bíceps. Ah. Oye, pero dime algo. Ahorita, pero ya pasó en Netflix. Ya pasó. Mira, salimos allá en Estados Unidos en Telemundo. Después acá, salió en Netflix y ahorita lo compró Las Estrellas. Estamos en Canal 2 a las 9 de la noche. ¿Los qué días? Los sábados. Solamente los sábados. ¿Cuántos capítulos son? Son 91. ¡Ah, son un chorro! Sí, son un chorro. Son un chorro. Muchísimos. ¿De cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿40 minutos? ¿Y por qué nomás los sábados? Wow. Porque así nos vamos a un año. Sí. Porque así dura un año la serie. Pues sí. Sí, la neta sí. ¿Cómo pasó en Netflix? No pasó así. No, en Netflix pues la puedes ver a toda completa. Toda, sacaron sin, toda sin comerciales, ahí la puedes ver. ¿Y en Telemundo? No, ahí también fue igual, pero salía un capítulo diario. Uno diario. Ahí sí fue diario. Como sí, telenovela. Sí. Como telenovela, claro. Salía. Aunque fíjate que mucha gente dice, ¿qué diferencia hay entre por qué no es telenovela, por qué se le dice serie? Porque el formato sí es completamente distinto. Estoy bien contento. Mucha gente, yo estudio en Stella Adler Academy, y mucha gente. ¡Ay! O sea, esto está. Se lo traía bien estudiado. Sí, yo soy el que ahí se echa confeti a su propia fiesta. Tome porque estos datos. ¡Algo, niño! ¿Qué pasó? Parece que yo soy el que viene ya bien pedales y estos acá, ¿qué onda? Exacto. Entonces, estudio en Stella Adler Academy y mucho es como el decir, ¡ay, eres un actor de novela! Es hasta como un insulto, ¿sabes? Y la neta, porque hay estigma, ¿no? Yo creo que no. Yo vengo de hacer una telenovela. Sí. Bueno, y es que sí puedo decir que. O sea. Cuidadito, ¿eh? Ahorita nos vemos afuera. Porque de ser actor de telenovela. O sea, yo me acabo de dar cuenta que es un chambo. O sea, ¿no habías hecho telenovelas? Había hecho estas como teleseries, que le quieren decir series. Claro. Y realmente sí es una telenovela. Claro. Porque una telenovela tiene un formato de melodrama con una cantidad de capítulos y de extensión de tiempo. Entonces, sí es una telenovela, pero con un sistema formato de producción distinto. Diferente. Exacto. Por exacto. La fotografía, exacto. Por el casting. Pero por la actuación, por el lenguaje, exacto. Por pero no cosas. Es el caso de la telenovela en la que estás ahora. La que acabo de hacer es Doña Flor, que también trató de hacer un poco lo mismo, pero no le dijo serie. Sí es telenovela, pero sí, o sea, invitó a un casting completamente distinto fuera de serie de las telenovelas. Ahora, yo me imagino que, hay muchísimos actores de telenovela en este país. Buenísimos. Claro. Muy ¿quién? Buenos. Buenísimos. Rebecca Jones es una increíble actriz y es una actriz de telenovela. No, te lo pregunto con todo el respeto del mundo. De verdad, son unos grandes actores. ¿Quién se te hace a ti, fuera de broma, quién se te hace a ti un gran y una Alejandro gran? Camacho, Humberto Alejandro Zurita. Camacho, exacto. Exacto, ¿no? Son actoras asazos. ¿Quién más? Jesús Ochoa. Pero es que de telenovelas no veo mucho. ¡Hombre! Me quería. Con ese Willy te metas, que es mi amigo. O sea, si hay una escuela del drama dentro de la telenovela mexicana. Muy fuerte, con técnica. O sea, yo me sorprendí. Diana Bracho. Yo me sorprendí muchísimo. Patricia. Porque uno cuando está afuera es bien fácil. Pero es que juzgar. Es lo que hay. Es a lo que se han dedicado los actores. Hola. Sí. A lo que se han dedicado la los actores. ¡Ay, qué malo! Ella, pues sí, tuvo también su pasaje. Lo que sí ha de ser un súper aprendizaje, porque hacen telenovela, capítulos como si fuera panadería, ¿eh? Tienen un súper training. Claro, pero es ahí entonces donde dices,
si te vas como a la vieja escuela de realmente involucrarte en un personaje, de realmente no sacar todo a destajo, sino como, y como panadería, sino realmente involucrarte en un personaje y todo eso, creo que entonces se ha perdido como mucho, pero bueno, es lo que el medio ha requerido y lo que el negocio... Lo que hay que ofrecer. Claro, ¿no? Claro. Que hago una escena. ¿Que hago una escena? ¿Con quién? ¿Con Adela? No, ¿con Adela? ¿Qué nos echamos? Sí, no. ¿Pero de qué? ¿De cómo? A ver, entonces pues déjenme quitar el... ¿Qué? La de la obra de teatro. ¡Exacto! ¡No! ¡Que eres tu desnudo! ¿Cómo? ¿Mi desnudo? Espérate, ¿cómo me pongo el micrófono? ¡Ponce! ¡Ponce! ¡Ponce, Estefanía! No, güey. ¡Atáscate, cae lodo, vas! ¡Atáscate, este! ¡Míralo! Aquí, ¿eh? ¿Qué haces, eh? Me aquí, ¿qué tengo, Adela? ¡Mira! ¿Cuántas horas de gimnasio hace? Es que hablábamos que justo me decía Jime que que el entrenamiento que ella le dicen los actores que tienen, ¿cuál es? Pues de ir gimnasio. Ir al gimnasio. Claro. O sea, cuando no estás en proyecto, dices, no, pues, ¿qué estás haciendo? No, pues, voy al gimnasio. ¿Y luego? Así sí, nutres tu alma para el próximo, ¿no? O sea, son actores de gimnasio. Claro. Ya. Pero bueno, no. Pero bueno, de aquí tenemos otro actor de gimnasio, más otras cosas que haces. ¿Ustedes se conocían? No, acabo de conocer. Ok. Sí, pero fue un gustazo, la verdad. Me encanta. Y gran actriz. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Que se ha preparado. Que me encanta que se fue a Francia, me platicaba. Yo tengo un gran respeto por la gente que se prepara, por la gente que está como tomándoselo en serio. Que busca, que busca. Renovarse, refrescarse. Sí. Y la neta, pues está bien chido que se haya ido a Francia, que haya buscado. Ahí estudiaste actuación, ¿no? En Francia. En París. A ver, sí. Te van a tocar a ver si... En la escuela. Aguas, agua. Ay, espérate, ahí no. Chiquis. Chiquis, casualmente. ¿Sí? Cuidado, sí, esto, ¿eh? No, ya me quedó toda fruncida la camisa, no manches. Tan bonito cuerpo que tiene. No manchen, ¿eh? ¡Pónselo! Mejor, no, ya me pongo el saco mejor. No, porque ya los tengo agujerados. Ah, ya tengo 4 piercings, así es que no te preocupes. Ah, no, no tengo. No, nada más tengo acá, me lo acabo de poner. ¿Tatuajes? No tengo tatuajes, fíjate que soy como un white canvas, un lienzo en blanco. Ah, fíjate. Qué bien pocho. Ya de 8 años en Los Ángeles. No, ¿no? Pero la neta sí prefiero white canvas. Eso dice mi hijo, que es que el cuerpo de uno no es canvas, mamá. Claro. Yo tampoco tengo tatuajes. ¿Tú tienes tatuajes? Sí. ¿Sí? ¿En dónde? Aquí, mira. Ah, ¿qué dice? Feminist. ¿Y si eres feminista? Sí, claro. ¿Sí? ¿Tú no? Pues yo tengo un movimiento, fíjate qué bueno que lo tocas. Tengo un movimiento que se llama Ya No Calles y que se llama en Estados Unidos Speak Up, en donde ayudo pues a muchísimas mujeres a que salgan del maltrato. Y está cagadísimo que yo tengo, mucha gente me dice, ay, qué casualidad que ahorita que tuviste a Trino, justo te salió el amor por ayudar. Aunque así hubiera sido, qué chido que alguien ponga lo que sea, que te mueva, pero que es bueno. Exacto, exacto. Pero no, llevo 5 años con este movimiento que se llama Speak Up en Estados Unidos y en México y Latinoamérica. Que se llama Ya No Calles, en donde le damos información a todas las mujeres que están pasando por algún tipo de maltrato, algún tipo de abuso, ya sea físico, sexual o emocional. Ahí les las canalizamos a las instituciones correspondientes para que salgan. Hay muchísimas mujeres, yo que vivo en Estados Unidos, que dicen, no, yo la neta no voy a denunciar. Aquí porque, en México igual. Porque me van a deportar. Ah. En Estados Unidos es la deportación, porque dicen, ¿qué hago? Tengo 3 hijos, sí, me separan fuerte. De los hijos. Yo hice un personaje de esos con Telemundo, en Bajo el Mismo Cielo, de una indocumentada que trabajaba en una casa como doméstica y el patrón abusaba de ella. Claro. Y no podía demandar porque le decía, si dices algo, te separan de tus hijos. Deporto. Te deportan, sí, te separan de tus hijos y la fuerte. Neta está muy cañón. Sí, entonces, muy fuerte, justamente situación. Hasta les digo a todas las mujeres, pues de ahí agárrense, porque si están viviendo en Estados Unidos como indocumentadas, está poca madre, porque hay algo que se llama visa U, así como U de uva, una visa que se llama visa U, y con ese, si estás pasando por algún tipo de maltrato, te dan papeles. Así es que entonces está buenísimo. Está muy bien. No, eso es muy interesante, ¿sí? en nuestra rama, cómo
los personajes nos vuelven de alguna manera portadores, ¿no? Claro. De mensajes que, y qué de bueno. Totalmente. No, qué ¿y sabes bueno. qué está bien para chido? Estas cosas. Está bien padre, la neta, que yo que estoy interpretando a este personaje, que es un villanazo, pero villanazo total y no, que bueno, maltrata. Es un sí. Eso, fatal. Eso, sí, sí, es un o desgraciado, sea. Es un tipo que pues abusa en todo aspecto y sobre todo del psicológico, que muchas mujeres dicen, ay, pues a mí no me dejó moretón mi marido, entonces la neta, pues no hay bronca. No, el abuso psicológico es el que a veces perdura toda la vida o hay el que hasta te quita la vida. Muchos tipos de violencia, muchos claro. tipos de violencia. Sí, sí. ¿Y tú estudiaste en Escena. Francia cuánto tiempo? Yo estudié 3 años en Francia. ¿Ya hablabas francés? No, llegué sin hablar una jota de francés. Empecé haciendo circo porque era lo que podía hacer mientras... A ver, un malabar, un malabar. Sí. A ver, échate unos malabares. Mientras ¿qué hacías en el circo? Acrobacia. ¿Pero por qué? ¿Eras gimnasta o qué? Sí, estudié gimnasia olímpica antes. Ajá. Okay. Sí, y pues nada, estuve ahí 3 años y me formé más como en una escuela de teatro, pues corporal, máscara, comedia del arte. Le decía un poco que la técnica iba más como hacia lo teatral, no lo psicológico como Stella Adler o aquí. Ya, ya, ya. O sea, no para cine, sino más para teatro. Okay. Y de ahí salió. O sea, como mímica y como. Uh-huh. Ah, muchas qué máscaras, padre. Mucho sí, todo sí. eso. Sí, sí, sí. Sí, muy, 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 muy padre. 3 años allá, regresé y intenté entrar a teatro. No pude porque empecé mi carrera con cine, que todavía llegaba en la época donde el actor de teatro era de teatro y el actor de claro. cine era de cine y el de tele era de tele. Pero gracias a Dios, eso ya se acabó. Sí, qué bueno. Y ya todos los, ¿no? los actores podemos deambular en cualquier. En cualquier género. Sí, género. No, y es que aparte creo que uno te dicen, ¿de actor de qué eres? Pues soy actor, cuento historias, claro. o sea, ajusto el volumen, pero lo que le creo al personaje y el alma que le creo al personaje va a ser exactamente el mismo, o sea, es el mismo trabajo, nada más es como ajustar un volumen ahora, de la música. En Estados Unidos pasa eso, o sea, eres como actriz de tele o de teatro, de cine o de... ¿También pasa eso? Pues no tanto. Porque yo sí veo muchos actores de cine haciendo teatro claro. y de teatro sí, haciendo sí, sí. cine. A mí y una de mis grandes actrices son Meryl Streep y pues ha hecho de todo la de mujer, todo, ¿no? Claro. Y es pues para mí la más grande actriz o de las más grandes sí, actrices que cañón. Hay. Está muy cañón en las transformaciones. No sé si has visto una película que se llama, película serie que se llama Angels in America. No. No manches. O sea, tienes buenísimo. Que verla. Buenísima. ¿Dónde está? ¿En Netflix? No o en sé iTunes? Si está en Netflix, pero búscala donde puedas. Se llama Angels in America. Con ella, Meryl con Meryl Streep, con Al Pacino, con Emma Thompson. Está muy cañona pues la serie. Encaso. El encasazo. Y Meryl Streep hace 3 personajes. Y que tú te juro, Adela, hay uno de ellos. Como no te quiero. Mira. Como Lucerito. Ándale, papá, como Lucerito. Oye, tú lo has tenido. ¿Tú lo has tenido? Como Talía, las 3 Mercedes. Claro. Sí. Tú lo has tenido aquí a Lucerito, ¿verdad? Claro. Oye, ¿y qué ha pasado? ¿Sí se echó el pun o no se lo echó? Que no. ¿No? Pero ya le dije. ¿Sí se echó el peo o no se echó el peo? Que porque, no, dice ¿no? que no, pero porque... yo le digo que ni lo diga porque es parte del mito. Claro, ya, claro, es como, ¿no? como romper la ilusión, claro. ¿no? O sea, yo la veo y digo, ay, imagínate qué bonito haber estado ahí en ese momento, ¿no? Cuando se yo echó su peo. Yo también dije, o sea, no, tú di que claro, sí, tú claro. di que sí. Oye, pues, y entonces, Jimena, cine, regresaste a hacer a México. Regresé a hacer, sí, cine a México y bueno, ahí me quedé un rato hasta que empecé a hacer tele. Capadocia con HBO. Ah, pero ya tiene un rato, ¿no? Capadocia, sí. Bueno, he hecho muchas cosas okay, de series, okay. de... O sea, pero fue mi primer proyecto en tele. En tele. Con... Bueno, no, al revés. Locas de Amor para Televisa, que fue una de las primeras series que hubo en la época en la que Televisa quería renovar, pero se echó para atrás, que hubiera sido un buen momento para claro. empezar las series. Y pues bueno, retomando un poco como la cuestión del cine... Yo creo que el cine o los personajes nos dan a nosotros justo esta bandera o este espacio para poder llevar a la gente como otros mundos, otras opciones, conciencia respecto a lo que podemos hacer como seres humanos monstruosos o no monstruosos.
Y pero bueno, ¿sabes qué es lo padre representar... cuando hace rato tú hablabas algo que se llama la transformación? Sí. Creo que estoy completamente de acuerdo con ella. Cuando dejas de ser realmente tú y te quitas, creo que el ego, o sea, cuando hay menos ego en ti y hay más oportunidad de realmente cederle pues todo el momento al a tu personaje. Claro. Porque acá no manches, de verdad me ha tocado trabajar con luego con gente que prefiero no decir nombre. O sí decimos. Dilos, ya, dilos. No, que la neta dices, no manches, prefiere nada más, o sea, se supone que está despertando de un coma de 6 meses y está con el pelo perfecto y el maquillaje perfecto. Dices, no manches, o sea, sírvele a tu personaje, no importa si te ves bien, si te ves mal, si el personaje lo requiere, pues ensúciate. Te ves bien si el personaje gracias, lo requiere. Exacto. ¿No? Olvídate del público, el público te amará. Pero eso es muy plástico, eso. Claro. ¿No? Eso, pero se ve mucho, ¿no? Se ve mucho, lamentablemente. Sí. Despiertan con el rímel. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Sí o no? Sí. ¿Tú despiertas así, Adela? No, ojalá. Yo como bebés, güey. Oye, yo te veo... No, despierto. No, es que yo te veo impresionante. Exacto. Yo te veo impresionante, te lo juro. Ahora sí es cuando van a decir, este güey vino a kissing your butt. Sí, ¿Cómo se dice kissing favor, your butt? A dar cebollazo. Barbero, barbero. Este güey vino de barbero, pero te juro, estás cañón, estás como bien guapa. Ay, muchas gracias. No, espérate, güey. Es en serio. Te lo juro que siempre he pensado que eres una mujer como con un chingo de personalidad, que entras a un lugar, puede entrar al lado de ti una modelo cabroncísima, pero entras tú y te voltean más a ver, hombre, te voltean te más a ver a ti. ¿Qué te tomas? ¿Un tequila? No, no, fuera de broma. No, te lo estoy diciendo súper neta. Te o lo sea, agradezco mucho. Te me haces con una personalidad maravillosa y con un porte brutal y con esas piernas. ¡Uy, chiquitita! Están un poco largas. ¡Chiquitita! Yo también voy al gimnasio, no es qué cierto, bueno, no, bueno, ni madre. Bueno. Trato. Va oye, diario pero, al gimnasio. Sí, de lunes a domingo. Lunes a diario, domingo. Diario, no descansas lunes, ni un no día. No descanso ni un día, voy de lunes a domingo, sí, sí. ¿Qué sí, haces? Sí. ¿Nada más pesas o también? Pesas y hago, bueno, cardio todos los días y nado también. Sí, pues por eso tú. Yoga. Es que la sí, yoga la también yoga está es cañona, ¿no? Oye, yoga y es hablando de ti nuevamente. Y es dura, la yoga es difícil. Gracias. Sí, es muy difícil, pero es un básico. ¿Cómo cambiaste, pero para bien? Te estaba viendo en una serie que está documental que está en Netflix ayer, justamente. ¿Cuál? Que está del asesinato Colosio. Ah, sí, 1994. Está sí. Impresionante. Pues estaba uno jovencito. Pero te ves mucho más guapa ahora. Oye, muchas gracias. Pues es que la madurez. Qué bueno, qué bueno. La madurez. Qué bueno, la verdad. ¿Y tú haces yoga diario? Tres veces a la semana. ¿Al día? Tres al día. Oye, no, ¿pero qué tipo de yoga, semana? ¿Eh? Ashtanga. Esa es la que hace Madonna, ¿no? Creo que sí. Sí, Ashtanga. ¿Qué es? No con tanga. Pero es durísima. Es con tanga. Es muy fuerte, sí, sí. Y Qigong también. Es una técnica de energética. De respiraciones, sí. Pues sí, en realidad el Qigong es como el abuelito del Kung Fu. Es como una de las artes marciales más antiguas que sirven para curación y pues para manejo de energía. Oye, pero si fuiste gimnasta, pues entonces toda tu vida has hecho ejercicio. Toda mi vida. Sí, hice ballet y gimnasia olímpica. ¡Qué baile! ¡Qué baile! Sí, sí. Ballet clásico, siempre. ¿Y luego cómo te decantas por la actuación o qué? Pues fue en una escuela que se llama CEDART en Bellas Artes, donde me metieron justo porque yo estudiaba violín de chiquita y quería ser concertista. Y entré a los 13 años estudiando violín, pero fue al mismo tiempo que fui adolescente, rockera, donde mis clases de teatro eran así de ¡uah! Gritar, catarsis absoluta, y empezar justo a transformarme y encontrar un espacio de libertad y de expresión así magnífica. Entonces ahí fue donde empecé a pues encontrar mi otra parte de actriz. Tu vocación, ¿no? Pues porque, una de tantas. O sea, tu pasión, digamos, una de tus pasiones, una de mis sin pasiones. Duda, sin duda. Sí, sí. ¿Y Estados Unidos nunca has intentado? No, fíjate que no me llama tanto la atención Estados Unidos. Me llamaba la atención París, Europa, más como por la vieja escuela. Pero Estados Unidos, no sé, como que hay algo de identidad en la cual no, o sea, me identifico con la cultura. Te vas más por el, digamos, cine de arte, ¿no? ¿O qué? Pues más que de cine de arte, es que como... también hay mucho estigma, ¿no? O sea, las películas amo de las Hollywood películas no de sirven. Pero amo las películas de Hollywood. O sea, soy yo una consumidora de comedias románticas y de películas de ciencia ficción. O sea, me fascina la manera en la que producen.
pero yo no me identifico como con esa cultura. Viví 6 meses en Miami para hacer la telenovela, teleserie de... Pero Miami no es como, o sea, es otro mundo, ¿no? O sea, Miami termina siendo como un Cuba, Venezuela, México... Es Estados Unidos al final, sí es Latinoamérica reunida y eso es muy interesante. Claro. Pero no es Los Ángeles, no es Nueva York, ¿no? Pero también Los Ángeles no me conecta. Nueva York posiblemente sí. Yo creo que sí. Nueva York te podría. Nueva York sería una ciudad en la cual me vería más estando, pero hay algo en la cultura americana en la que no conecto. No, o sea, esta cuestión del consumismo, o sea, de repente... Es muy, muy, muy fuerte. La alimentación también. O sea... ¿Qué? No me gusta cómo comen. O sea, en el sentido... y es carísimo comer bien en Estados Unidos. Sí, un aguacate, $4. No, sí. Es no muy manches. Caro. O sea, el estilo de vida que o sea, tenemos si te, aquí si te vas al de las México. Hamburguesas, sí desayunas por $1. Claro. Pero si no, sí. Pero o sea, comer si desayunas bien, eso todos los días, no manches, caro. ¿Cómo acabas? O sea, comer bien y orgánico, o sea, cosas que se dan de la tierra, no es fácil. Y México te da un estilo de vida, pues, bastante accesible. Fíjate que eso entonces, sí. Yo sufrí muchísimo en Miami con mi alimentación. Porque, ¿pero por qué si hay todo el mundo se cuida muchísimo en Miami? Pues también. Porque la todos gente hace comen mucho ejercicio. Fruta con hormonas y todo. O sea, yo iba al súper y decía, no puede ser esta manzana. Pero qué viene, perfección pero y qué viene grande de México, era. Mucho de lo que comes allá. Yo viene comía de los plátanos. O sea, yo nada más veía las cosas que estaban estampaditas mexicanas. O me iba al súper orgánico, carísimo, así. Híjole, esto me gusta más, pero no es fácil comer, nutrirte. Claro. O sea, eso es básico para mí. Es la idiosincrasia americana. Pero creo que cada vez que se no hace más. Yo que vivo allá, sí está como muy cañón la gente, la cultura de cómo se cuidan, la cultura del ejercicio, la cultura muy como cañón. De todo está pero muy es cañón. Muy exterior. Es, o sea, es, va de afuera para adentro, no de adentro para afuera. O sea, es medio plástico el asunto. Sí. Ay, no sé, sí. Creo porque que difiere. Mi hija se quiere ir a estudiar a Los Ángeles. Pues dile, ¿qué quiere estudiar? Cine. Ok. ¿Dirección o actuación? Dirección. Es una gran guionista, escribe muy bien y todo. Y le digo, pues Los Ángeles es una ciudad bastante plástica también, ¿no? Sí. Y además súper competitiva, porque estás todo, en el Main Street. Todo, o sea, todo. O sea, tienes de verdad, es todo. Impresionante cómo están las niñas y los niños más guapos del mundo. Está el cuerpo, o sea, está gente talentosa. Gente que dices, ay, este o esta, pues seguramente están guapos, tan guapas y no van a hacer nada. No, aparte cantan, bailan, actúan, hacen acrobacia, hacen todo. No, o sea, está muy cañón y la preparación. Muchos están trabajando de meseros para poder estudiar o de aquí a que les sale la oportunidad. Sí, sí. Está muy cañón, sí, está no cañón, está fácil. Está cañón, no. Es un medio muy difícil y hay mucha en todos soledad. Los sentidos. Es un, o sea, creo que sí es un medio donde no solo el talento opera. Claro. O sea, y no solo los contactos operan. Pero y no solo el físico lado, opera. O sea, no nada más, o sea, es un medio. Ah, el medio, el pero medio, en todo el mundo. En todo el sí, mundo. El ser actor está. O dedicarte al mundo del entretenimiento claro. Es durísimo. O sea, sí puedes llegar y hacer una película, una cosa, un éxito, pero permanece ahí sí. Claro. Más de 10 años. Es pero durísimo, sin talento, durísimo. Te tires a quien te tires, no permaneces, yo sí, creo. Pues sí, ha habido gente que ha permanecido. Sí, pero sí, sí ha habido gente que acuerdo. Ha hecho carreras, sí. Pero brutales. Hay ¿eh? Mucha gente que no sí. Tiene talento y ahí sigue. Y tú ¿cómo, dices, ¿cómo le volvieron a dar el papel? Sí. A ver, digan nombres. ¿A poco tú no crees que haya alguien que haya hecho una carrera... Y que no, bueno, tuvo talento, pero no otros sé qué talento. Tipos de talento. De que talentos. Tuvo talento, lo tuvo. Sí, 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 el talento no lo es todo. O sea, sí se combinan muchos creo que es ingredientes. Una, es eso, una combinación, una mezcla de absolutamente todo. Estar en el momento preciso, estar preparado para ese momento preciso. Claro. Y entonces que se haga toda esa magia y esa exacto, combinación pero perfecta. Yo lo que digo es que sin talento harás una. Claro. Y otra, pero no permaneces, yo creo. Pero ¿no? Con talento también puedes hacer una y otra. Y no seguir. O sea, de verdad es una no, es carrera difícil. Sí. Sí, tanto como actor, como directores. ¿Como comunicadora como también es igual? ¿O no lo es? ¿O es distinto? Sí, pero yo pienso que es distinto porque no tiene... O sea, para ser periodista no tiene que ver cómo te mires, ¿sabes? Tú generas o sea, tus contenidos, tú generas tus líneas no, de y además, o sea, la edad no es factor. O sea, aquí... En la actuación a lo mejor la edad juega en contra
y un periodista, pues no, José, vas ganando experiencia. ¿Crees que juega en contra ganando... en un hombre como una mujer es distinto? Porque sí, claro, dicen, sin duda. Sí, ¿no? En el periodismo sí. O sea, no, en la actuación. Porque en un hombre dicen, un hombre se vuelve maduro, una mujer envejece. Claro. ¿Sí es verdad eso? Sí, claro, wow. Claro. Sí, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí, es cierto. Sí. Sí. A ver, sí. Bueno, entonces, a ver, yo creo que aquí tendré dos posturas del Me Too, una francesa y una gringa. A ver. ¿No? Pues sí, un poco, yo creo. Sí. ¿Tú sí, qué sí. piensas del Me Too? Pues no es broma. Yo empecé con este movimiento hace 5 años antes de que empezara el Me Too. Y la verdad creo que está fabuloso que más gente alce la voz, porque lamentablemente se escucha bien fuerte, pero 1 de cada 5 mujeres. Escucha. 1 de cada 5 mujeres es abusada, ya sea física, sexual o emocionalmente. Entonces, hace rato lo comentaba, muchas mujeres dicen, no, es que a mí no tengo moretones, entonces, la neta, pues no me abusan. No, no manches, a veces el abuso psicológico, el abuso económico, que te estén reprimiendo económicamente o que no te dejen salir con tus amigas, todo eso es un abuso bien gacho. Sí, y yo todo esto empecé hace como 5 años en forma con el movimiento, que ahorita con Trino Marín cobró una fuerza brutal el movimiento, y está padre porque estoy teniendo más alcance para ayudar a más mujeres. Pero está cañón como desde hace mucho tiempo ves como tantas cosas. Yo lo viví en persona, mi abuela fue abusada. A mí ya no me tocó ver las madrinas que le daban, pero sí me tocó muchísimas insultizas y gritizas y todo esto, que entonces la y neta... las historias. Y las historias, sí, sí. ¿Tú qué piensas del Me Too? Del Me Too, pues Me Too. O sea, en realidad, desde que hice Perfume de Violetas fue un tema que encarné, ¿no? Es un personaje que tiene un abuso de una persona que es muy cercana ahí a su medio, en el cual por compartírselo a la amiga se generó, ¿no? O sea, todo un drama, o sea, no sé si la viste, pero sí es una película que empezó a mover y generar parte del tema hace 19 años. Donde el Me Too era una cuestión muy, muy social, o sea, muy, no, es que muy en el secreta. Ay, sí, no. Muy. Es un estaba chamaco. En el kinder, entonces. Ah. O sea, era una cosa muy tabú, por así claro. decirlo, ¿no? O sea, entonces, sí ha de alguna manera desevolucionado la conciencia humana. Yo creo que va más allá de una. De un movimiento hasta. Panfletario y a veces... Porque las francesas estaban muy en contra, o sea... ¿En contra? De la manera, es que son las maneras. Yo creo que son las maneras como sacas y expones las situaciones. Y creo que también no está padre. Eso es lo que a mí, o sea, yo difiero un poco del Me Too gringo, porque se vuelve eso, un espectáculo. Claro. Un espectáculo donde no hay fundamento, donde realmente no hay una información o penetración... al fondo del asunto, porque no es una cuestión de señalar, castigar y vamos. No, es una cuestión de todo. Pero yo creo que es preferible que se hable, ¿no? Ah, por supuesto. Pero sabes que está también bien chafa. No. Allí en Estados Unidos algo que sí, y yo estoy siempre de verdad peleando en contra del abuso, pero sabes que no está padre, Adela, que muchas mujeres también están abusando de ello, y entonces el otro día un video es una cuestión de, a ver, reina, claro, estás en esta situación, sí. ¿Qué circunstancias? Claro. Te vemos en una película también con esta persona que te estaba abusando, tal, luego otra vez, o sea, ¿de qué vas? Es un mutuo acuerdo donde total. De repente ya no te gustó. Que es consensuado. Exacto. Pero esto tiene que ver con una relación de poder, ¿no? Y con totalmente, las jerarquías. Totalmente, o sea, entonces sí. Un director, por su jerarquía o por su situación de poder, se le hace muy fácil decirle, pues mira, tú y yo y te doy el protagónico, ¿no? Y la otra persona, pues con este afán y este ánimo y sueño de hacerla, accede, ¿no? Claro. Es pues bien delicado. Sí, pero ahí es donde la línea está es muy, muy fina. ¿De dónde viene? A mí me decían, tú has recibido... Yo dije, nunca en la historia de mi carrera. ¿Nunca? Nunca. No manches, yo te lo juro, no es broma, ni me estoy haciendo el guapo, ni mucho menos, nunca he creído. Nunca he creído. Fuera broma. No, no. Bueno. No. Nunca.
Es más. No, nunca he creído de verdad que soy como el galán y mucho menos. Pero es que no es una cuestión de galanes. Pero no sabes. O sea, no es una cuestión física. No sabes cómo me han, de verdad, he tenido, pero así, literal, de que, güey, cáele a la cama. O sea, de morras y de vatos. ¿Y qué haces? Pues agarrar papeles. No, no, no. ¡Ah! Pues estar chambe y chambe. No, no es cierto. No, bendito Dios, si no, creo que si no me considerara una persona estudiada y talentosa, creo que a lo mejor no tendría bronca en acostarme con alguien. No, bueno, y si quieres. Y si quieres, claro. Pero de verdad, si yo pero no me considerara. Pero es como si sí quieres y luego dices, no, pues. Claro. Pero yo creo, o sea, yo, que sí he recibido como propuestas. ¿Qué, cómo te dicen? Pues oye, así, mira. literal. Y yo hasta, te lo juro. Pero eso no es acoso. ¿Cómo no? O sea, te voy a enseñar los mensajes. Acoso es estar en una situación vulnerable. Te voy a enseñar los mensajes. O sea, acoso es una señora, es una secretaria que puede perder su trabajo, que, o sea, su familia depende económicamente de ella. Pero tiene que ver con esto. Sí, pero, o sea, él no está vulnerable. ¿Por qué no? Porque puedes decir que no, no pierdes nada. ¿Qué estás perdiendo? Pierdes tu chan, pierdes un personaje. O sea, has estado en una situación así de productor, si no te acuestas conmigo. Te lo juro. Dime nombres. Te lo juro. Dime nombres. No, no. Quiero nombres. No, no, pues es que todo el mundo expone y nadie dice nombre. Exacto. Porque es el mariposa de barro. No porque pues si sí. No. Es que eso es lo que desacredita los movimientos. Que no hay realmente una, o sea, una sucesión de. No, ok, voy a denunciar. Pero. Muchas. Porque estas chavitas, ahorita se hizo como una. Todo con Armando Gil, Vega Gil. Hubo como todo una destape de muchas chavas dentro del mundo del teatro, del periodismo, no sé qué, que expusieron su caso. Dentro de ellas había una amiga y yo le dije, ¿ya denunciaste? No. Dije, pues entonces, cállate. O sea, cállate la boca. Claro. O sea, en el sentido en el que realmente tienes que hacer las cosas bien. Claro. Porque si no, nomás andas denunciando, así que padre, o sea, denunciar en Facebook. Pero además, 15 años después. Y se vuelve una cosa muy cobarde. Y desacreditan realmente, o sea, situaciones muy fuertes y de gente que no tiene realmente el voto ni el poder también, de llegar. También, o sea, tú misma lo estás diciendo ahorita. ¿Cómo se ve si tú dices como hombre, a mí esta mujer me acosa? Te dirían, escuchen. No. Que a este güey lo acosa. O sea, si vas hasta, si hasta lo hablas, mira aquí, suena como chistoso, ¿no? No es como común que digas, ay, te acosa. No, entonces no es acoso. No, a veces sí ha sido no, como. Sí. ¿Quién estuvo, Sebastián? ¿Quién estuvo aquí? O sea, si hay acoso de hombres, por supuesto. Claro. Que o sea, lo habían acosado no. también. ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Quién fue? Víctor León. Juan Soler. ¿Quién? Ah, Juan Soler. Juan Soler dijo que hay una cantidad habían de abuso claro masculino impresionante, claro, sí, que sí también es tabú y que no se ha abierto. O sea, se abre más el abuso hacia mujeres. Claro. Pero también hay mucho. O sea, toda la cuestión del, ¿no? De pederastía que hubo claro con este señor de los legionarios de Cristo claro y ta, ta, ta. Maciel. Él. O sea, hay ahí también un nichito a, como sociedad, hey, ¿qué está pasando con los hombres? O sea, no nada más somos las mujeres. Claro. O sea, también hay una cuestión de qué está sucediendo con todos. Claro. Sí, pero como otra vez es un asunto de jerarquía y de poder, los hombres son quienes más ocupan estos puestos de jerarquía hasta el día de hoy, ¿no? Pero hasta siempre ya hay mucho, sí, ya cambió muchísimo ya ahorita, ya hay cambiar, muchos pero roles en donde las mujeres tienen mucha situación de poder y a mí sí me ha tocado, te lo juro. O productoras, sea, no, okay. Sí me ha tocado, te juro, sí, no, de morras sea, que sí me, o sea, que digo, madres, ¿cómo manejo esta situación? O sea, que sí me he sentido incómodo de decir, madres, ¿cómo le hago? ¿Qué digo? Que porque sí necesitamos, o sea, sí tenemos como proyectos juntos que digo, ¿cómo le hacemos para no, para no mezclar, ¿sabes? O sea, para que no haya más que profesionalismo y entonces empiecen por otro lado y entonces tienes que decir, no, la neta, no. No, y si quieres ¿tienes con una la persona, pues, ¿por chido, quieres? Pero no, el pex no es que no quería. Exacto. Ese es el pex, que no quería. Pero entonces, tienes la posibilidad de decidir. Claro. O sea, tienes tú, o sea, una estructura emocional fuerte, profesional, fuerte, donde dices, no, morra, no quiero.
O sea, pero tienes esa posibilidad. Pero no sabes cómo es amor. Dicen, agárrate porque una morra despechada, está cañón. ¡Stephanie! ¿No? ¡Ah! ¿Tú qué piensas? Es delicado. ¿Tú qué piensas? Yo creo que mientras más se hable, mejor. Claro. Pero también sí. Me parece que la línea es muy tenue, ¿no? Porque sí. Hay mucha gente que puede decir, yo nunca me lo han ofrecido y yo he dicho, pues no. Ah, sí, no. Bendito Dios. Bendito Dios, yo de verdad me lo han ofrecido, nunca he dicho que sí. Entonces eso está padre, sí, o sea, saber cada quien a dónde llega. Pero tampoco le quita valor a aquellas personas que sí por su situación claro. De inseguridad, de vulnerabilidad, de, ¿sabes? De o que les gusta. De inmadurez. Pues o que les late, pues ¿no? Va. También dicen, pues si lo doy de gratis, que lo dé por algo, pues entonces... ¿No? La neta, o sea... Pues sí, la neta, pero ¿no? Ya también. Hay un mutuo acuerdo. Ya sí. Creo que eso sea. Es hasta lo que mucha gente me pregunta, muchas chavas se me acercan a preguntarme, es que está mal que a mí me guste que me jalen el pelo. Le digo, pues no, o sea, a ti te gusta y a la hora del tracatrán te gusta pues una jalada claro. O una buena nalgada, pues está bien, mientras sea mutuo acuerdo, pues disfrútelas, claro. ¿No? El rollo es cuando dices no y no me gusta y hay el abuso de poder o este tipo de cosas, pues sin no está duda. Chido. Sí, eso sí, no claro. Está, o sea, claro. Finalmente no. Oye, ¿y cómo en Doña Flor estás contenta? En Doña Flor estoy feliz. Se armó una gran familia, finalmente pude hacer, o sea, televisión en vivo. O sea, era algo que yo por mi prejuicio de actriz inmadura en su momento, yo decía, no, nunca voy a hacer una telenovela, nunca voy a trabajar para Televisa, no voy a vender mi alma al diablo, ¿no? O sea, no sí voy tenía, a ser un producto de Televisa. No voy a ser un producto de Televisa, ¿no? Y heme aquí. Feliz de la vida. Es que chamba. Y uno genera el personaje, así como dice el compañero, o sea, tratas, ¿no?, de abrazarlo y transformarlo, pues con tu experiencia, con tu cariño, con tu pasión, en cualquier formato en el que estés. Claro. Ya sea cine de arte, ya sea cine comercial, ya sea teatro, ya sea telenovela, ya sea serie, sea lo que sea. Sí. Uno es un profesional que está al servicio del personaje. Y creo que hasta está padre. Qué padre está eso. Está padre que entonces más gente que actúa empiece a hacer proyectos en donde a lo mejor no se encontraban buenas actuaciones y entonces empieza a cambiar. Creo que está padre que haya tanta competencia ahorita en estos momentos, tantas plataformas que ofrecen, pero en realidad ganamos todos. Ganamos nosotros claro. Como creativos y el público sí. También gana sí. Nuevos tonos de actuación, otros contenidos, otras historias, claro. Otra sí, también porque las telenovelas fotografía. Era tu, Jorge Armando, ¿no? Y la ¿quién voz hablaba impostada, así, ¿no? Y la, sí. De nadie, claro. Nadie así en la vida, pero eso ha estado cambiando y están eso tratando es tratando de refrescar, ¿no? Y eso también. Está padre, o sea, yo creo que hay de todo sí. Todavía, ¿no? Sí, o sea, hay la telenovela tradicional para la gente, o sea, todavía tienen su público. Claro. Pero ya claro. Están viniendo las nuevas generaciones pidiendo nuevas cosas porque ya tienen acceso a otras cosas, Netflix, series, o sea, ya todo el mundo vio Game of Thrones y tiene una línea narrativa completamente diferente a lo que es una telenovela, o sea, algo tradicional. Ya. ¿Y tú te fuiste a Estados Unidos a buscar suerte? Yo o me fui, pero así de hasta con visa de turista nomás, o sea, nada más pero fui. ¿Pero querías ir? Yo no quería, te juro, yo no quería, y vas a decir, este güey se las truena, y la neta nunca ni siquiera he probado alcohol. No, no, la neta, empecé a escuchar, vas a decir que mamada, si quieres, pero empecé a escuchar la voz de Dios diciéndome, vete para Los Ángeles. Y pues me ¿pero fui. Querías actuar? No, sí, no, yo actúo desde los 11 años. Ah, ok. ¿De dónde empezaste? Empecé aquí en México y estudié en Televisa, después estudié en Azteca, hice proyectos, trabajé para Disney Channel, trabajé con Lemon Films, hice una serie que se llamó La Última Medianoche, estuve en High School Musical, estuve haciendo como varias cosas y de repente, te juro, fue así de vete a Los Ángeles. Yo decía, no, yo no quiero a Los Ángeles. Nunca fui un actor, un artista que quiso irse a Los Ángeles como tanta gente. A probar. Yo no. Y pum, me fui, se empezaron a dar las cosas. Empezaron a salirme personajes muy lindos. Empecé a... Creo que
mi forma de actuar cambió completamente. Hubo un 180 grados, hubo una forma de entender a, bueno, un personaje. Bueno, también maduraste, ¿no? En todo sentido. Sí, sí, sí. Y creo, claro, que los fregadazos son los que te hacen. Hay muchísima soledad allá, mucho. Creo que con mucha gente, no sé si has tenido, me imagino que sí, la oportunidad de platicar con mucha gente que se va a probar suerte a Los Ángeles. El común denominador es la soledad. Hay muchísima soledad, hay muchísima... la gente está muy ensimismada. Muy en su rollo. Sí, muy... cada quien va como muy enfocado a decir, yo vengo a triunfar y entonces tú me estorbas. O sea, es más, es una ciudad de solteros. Que yo te juro, yo estoy buscando desde hace años, ya años, el ya no estar soltero. Y la neta, hasta parezco yo como el anticuado, el porque es como que nadie quiere estar en una relación, todo el mundo está nada más como en Tinder, todo el mundo está como de ven, vamos a ponerla ahorita y ya. Y pero un poco es universal el rollo, ¿no? ¿Se te hace? No sé, díganme. ¿Tú estás emparejada? Estoy felizmente emparejada y siempre, mira, he estado felizmente emparejada. Soy una junkie del amor y de la compañía y de el equipo. Ok, pero sí. ¿Con tu actual pareja qué? ¿Estás casada o...? No, novios. Ok, ¿y Unión cuánto libre. Llevas? Un año. Ok. La luna de miel. Sí, ahorita sí. Pinky tan, total, claro. Todo es lindo, divino y demás. ¿Tú estás soltera? Yo estoy soltera. ¿Y en busca? Sí, mira, hay una... Mira qué casualidad. Mira qué casualidad. Bueno, pues mira. Mira qué casualidad. Pues mira, y calzo del 12. Exacto. Hay una aplicación que se llama Raya. ¿No la Raya? Conozco. Sí. Yo solo conozco Tinder. No, esta aplicación. Uy, no, hay muchas más. ¿Ah, en serio? Claro. No, pero esta sí es para conocer gente. Profesionalmente. Y te lo digo porque la mayoría están en Los Ángeles. Profesionalmente, o sea, ahí te preguntan, ¿trabajo? O hay gente que está ahí nada más para ser amigos. Hay gente, ¿y tú estás ahí? Y hay gente muy padre. La verdad, hay gente con profesiones padres, con cosas padres. O sea, gente interesante. Sí, pero justo, es como un nuevo espacio, estaba yo, ¿no?, pensando... en que cómo, o sea, está muy cañón, la gente está muy sola. Sí, estamos en un mundo lleno de solteros buscando en donde nadie encuentra. ¿Pero por qué está pasando? Porque todo el mundo se está volviendo reemplazable e instantáneo. Vivimos en la época del Instagram. Creo que las redes sociales arruinaron todo. Todo es rapidito. Y todo es cambiante. Allá hay un término que se llama hasta el BBD, BBD. A better big deal. Estoy buscando, estoy contigo ahorita. Vamos a andar tú y yo, Adela. Órale. Pero yo sigo con mi radar acá. Ok, ando contigo, ¿puedo, Adela, tener otra mientras, mejor opción? Exacto, mientras llega la mejor opción. Ay. Y entonces ya llegó otra mejor opción y te no, dejo. No, Adela, no, y no, digo, dejo. No, digo, no, 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 no. Y te dejo a ti, ¿no? Eso es y un ejemplo. No. Bueno, entonces ando contigo. Y de repente llega una mejor opción, me voy con esa mejor opción y sigo ahí, pero mientras estoy buscando con otro, o sea, sigo pero con el radar. Pero siempre habrá una mejor siempre opción. Va a haber. O sea, mejor en, opción, ¿sí?, ¿en qué sentido? Pues ¿no? Es que vivimos en, o sea, en la era de la eterna insatisfacción. Claro, claro. Fíjate que mis bisabuelos... Y la recompensa inmediata. Así, totalmente, rápido. Ya les la noticia ya no es noticia al día siguiente. O sea, no, ya no hay exclusivas. Sí, ya no, cañón. O sea, ya cambia todo bien rápido. Mis bisabuelos duraron 78 años juntos, casi 80 años juntos. ¿Y se divorciaron? No, espérate. A los 78, no, ya va, ya me no, caí seguro. Se muere ella y a los 3 días se muere él. Ay, él estaba sano, te lo juro, historia de amor, amor. Historia de amor. Y les preguntaron a la fiesta, hicieron una fiesta así gigantesca a los 75 años de casados. Y les preguntaron, ¿qué hacen o cuál es el secreto para durar 75 años? Y una de las respuestas fue que crecimos en una época en donde si el refrigerador se descomponía, lo reparábamos, no lo reemplazábamos. Sí, claro. Y creo que eso se vuelve con toda la gente, ¿no? Que ahora es todo mundo reemplazable, todo desechable. Todo sí, desechable. Sí. Como que yo lo veo con actores o con comunicadores que son completamente desechados. Pues que es no la les era importa, pop, ¿no? Ajá, que no les importa la trayectoria, los años de dedicarle. ¿Cuántos actores no han salido de empresas que no les importa la trayectoria que han tenido, los años que le dedicaron a la empresa y simplemente les dijeron gracias, bye? O ni gracias, bye, simplemente pum, saliste y ya. No pasa nada más contigo, ¿no? Ya no nos sirves. Aunque nos serviste tantos años y nos funcionaste tantos años, pero ahora ya no. Exacto. Sí, pásale sí por acá, mijo.
No, ¿qué edad tienes tú? ¿De cuántos es el casting? No, ajá, no, a mí pídanme. De 40 para arriba. Mi personaje fue de 18 a 50 casi, entonces tú dime. Pero además ahí, siempre le hiciste el mismo, ¿verdad? No, siempre, nadie, no hubo nadie más. No soy el único actor de esa serie que permaneció del principio al final, porque hasta las Jennys cambiaron de acuerdo a la edad. Tú nada. Yo fui el único que estuvo de principio a fin. O sea, le hiciste de 18 años hasta, y hasta casi de 50. 50. Sí, pero sí. ¿Qué tienes? ¿30 y qué? Por los que sean. ¡Ay! No dice, tienes que decir. Búscame en Google y tampoco, ni lo dice en Google. No dice. ¿Por qué no, no, eh? No lo sé. No, ¿por qué no? O sea, no, ¿te yo, afecta no, a ti? Yo sí lo, no, ah, pues yo siempre lo digo. Yo siempre lo digo. ¿Tienes? 30. ¿30? Ya ves, por eso no lo digo. Por eso no lo digo. Porque todo el mundo siempre me ve de más. Y entonces ya cuando les digo. Bueno, pero tampoco menos, de mucho más. 34, 30. Pero cuando, sí, digo, no, cuando digo mi edad, te juro como que me toman menos en serio. Entonces por eso prefiero decir, no decirlo. Porque me veo más grande, yo lo sé, que entonces como que me toman más en serio. Vamos a tomárnoslo en serio, al menos. Ahora sí, le vamos a tomar en serio. ¿Ves? Ya te estábamos viendo acá si salíamos y todo el pedo. No, ya y ahora ya no. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Ah, ya te llamé más la atención! ¡Claro! ¡Chiquitita, venga, chepacá! Mira, dice, él tiene 27, ella 38. ¿Sí? Yo tengo 38. Mira qué bien. ¡Ay, dicen que 27! Público. No, 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 no tengo 27, gracias, pero no 30. Tengo 30. A ver, pasa bueno, al revés. Cumplo 30 en diciembre. O sea, digo 38. ¿En diciembre? ¿En diciembre? ¿Qué diciembre? ¡Oh, 27 de diciembre. 29. ¿En serio? Capricornio. ¡Ay, chiquitita! Capricornio. Chiquitita. Caprichornios. Sí. Caprichornios. Somos muy caprichornios. Sí, sí. ¿Tú cuándo cumples, Adela? Mayo. Ah, acabas de cumplir. Mira nada más. Abrazo. ¿Te puedo dar un abrazo? A ver, chiquitita. ¡Hombre! Es que sí. Se siente bien rico. Sí, no, está durito. ¡Ay! Y nada más, ya, así me siguen agarrando, no nada más. Sí, ¿eh? Ahí está mi novio, chido. Si me siguen agarrando. ¿Dónde está el novio? Allá afuera. Si me siguen agarrando, sí. Me pongo más duro. ¡Ay! Exacto. Oye, ¿el novio tuyo es actor? No, no, no. Es diseñador. ¿De? Cocinas. Ah. Sí, él se dedica a otra cosa completamente distinta. Está más en el mundo del diseño, de lo terrenal, ¿no? Fíjate, es que luego dicen que por qué los actores andan con las... Pues, ¿con quién más? Claro. Pues, yo no sea, podría yo no querría actor, tampoco. ¿Eh? Yo no querría. Nunca podría. Sea, pero pues son a los que ves. No, no, ¿dónde pero, conociste a tu novio? En una red social. ¡Ah, mira! Ah, ¡mírela! ¡By the way! Y muy bien. ¿En Bumble? No, Bumble. En Chepino Pirando. No, en High Five, ¿no? Se llamaba. No, manches, antes de Facebook. En MySpace. No. En MySpace. Era lo más que quedaba. En Bumble nos conocimos. Mira. Uh-huh. Ay, qué. Oye, ¿y cómo? ¿Cómo como actriz te metes ahí? Porque a mí mucho... Yo me quiero meter a Tinder, neta, fuera de broma. Ay, no, o sea, Tinder no. Yo sí ya ando yo buscando... Yo lo intenté en Tinder. Yo sí ya ando buscando morra, fuera de broma, hago el llamado aquí en tu programa, si me das chance. Ok. Yo ya sí ando, pero ya, la soltería ya no la quiero, ya no me gusta. ¿Hace cuánto estás soltero? Hace 8 años, no manches. Desde manches, que estoy en Los Ángeles. O sea, no manches. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Sí, no manches, cabrón. No, fuera de broma. Este, o que eres muy cañón. Exigente. ¿O mi qué? Mamá murió el año pasado y me decía, me decía, ¿queremos? Mijo, ¿no será que eres medio piqui? Le decía, Nel, jefa, la neta, no, soy muy pinche piqui, ese es el pedo. Ah, sí, la neta, claro. Sí. No, no quiero andar nomás como por andar. O sea, sí soy como la vieja escuela, te digo que sí soy. Enamorada. Sí, soy bien aleluyo. Padre. La neta, sí soy bien aleluyo. Soy de la iglesia y todo el pedo. Y entonces, la neta, sí es como que busco más como algo en serio, no nada más andar picando flor, sino ando como buscando. O sea, sí, sí te familia, sería fiel. Pareja. Sí te sería fiel, está Adela. Bonito, ay, sí, bueno, no sé, sí. Si tú no buscas fidelidad, pues nos damos unos buenos agarrones, pero
Pero, o sea, si buscas fidelidad, pues también. Pero eso es lo que has estado haciendo los últimos 8 años. Pues tampoco, fíjate que sí soy como bien. Puro agarrón. Pues de vez en cuando tampoco soy de tanto agarrón, la neta. La neta, o sea, hablando ya así a calzón quitado, la neta no soy como de estar de puro agarrón, sobre todo porque me dan un pavor brutal las enfermedades. Bueno, o sea, pero abusas, pero te sí, cuidas, pero, no, oye, pero ¿no? No sabes, o sea, pues, sí, oye, sí, uno pero, se cuida. No sé. O sea, o tú eres de la vieja escuela también no, en un condón. Porque ahí sí, ya, ¿no? 2019, no, sin condón. No, la neta sí prefiero como, aparte, vas a decir, este es bien ñoño, pero no sé, no digan que sí, mendigos, ¿eh? Ahí ya lo sé. La neta, sí soy como, pienso que cuando te involucras con alguien, no nada más involucras como lo físico, sino involucras como también la parte de adentro. Y siento que cuando está... Sí, ¿no? ¿No? Pues sí. Pues sí, ¿no? Bien adentro. Pues sí, ¿no? Digo, la involucra. No, no, entonces... No, pero qué lindo muchacho. ¡Cállense! ¡Ah! ¡No, te lo juro! El polígrafo. No, ese es neta. Bueno, es neta. Se quiere enamorar. Te lo juro. Está increíble. Ya no hay así. Ya no, ya no. Es más, te lo juro así, difícil. Neta. En Los Ángeles, las morras, a mí parece que yo soy la morra y las morras son los vatos. Porque les digo, no, te invito a salir. No, vamos a poner. Y yo, no, espérate, vamos a platicar. Vamos a algo. Y me dicen, ay, hueva. Y se van. Ajá, entonces, es más. ¿Sabes qué está bien chistoso? Lo platicaba hace rato con ella y con su novio, allá afuera. Yo tengo, soy nuevo en Instagram y tengo 113 mil seguidores. Hay una página de mi personaje. Yo llevo 7 años y tengo 12 mil. Nada más. Ay. Pero bueno, es que el estrino, güey. No, espérate. Sí, no, espérate. Es a lo que voy. Hizo un desnudo. ¿Sabes que mi personaje tiene una página de 800 mil seguidores, el mendigo? O sea, la gente se enamoró más del personaje que de mí, güey. Está cañón que me escriben a mí todo el tiempo. A mí jálame el pelo. A mí dime que soy tu marrana. Escúpeme. Te lo juro. Te lo juro, velo, están en público los comentarios, no creas que los que están en privado. Me mandan fotos de la flor, así literal, ¿cuál flor? Pues de la flor, así. Así, te lo juro, me mandan fotos de la, te lo juro. Mira, no es broma. No es broma. No queremos ver la flor. No, yo sí, yo no, no. La flor de sus seguidoras. ¿Qué onda? Ve lo que me ponen. Mira. No es broma. ¿Sí lo puedo mostrar aquí o no? No sé. Sí. Ve lo que me ponen. Espero te gusten. Ve lo que me mandan. Ay, no. Son chichis, no la flor. No, pero también tengo. También tengo. Ay. También tengo de la flor. Y caídas. A ver, no. Quiero ver la flor. Sí. Pero se ve todo junto si están caídas. Exacto. No, fuera de broma. Bueno, luego tengo que buscar, pero me mandan. ¿Quién maneja esa cuenta? Entre mis publicistas y yo. O sea, sí, sí soy ya yo ven, el que chavas, está. No sí les va a contestar. Sí soy el que contesta, y sobre todo por el movimiento, que sí me gusta te estar. Y pégame, da. Está cañón. No, pues nada más le pongo corazoncito así de, ¿qué les digo? Pero está cañón que me escriben, no es broma. El otro día con mi publicista, estábamos en Televisa, y llegó gente de producción y me dijo, por favor, grábame un video, pero en donde me jales el pelo y me digas que soy tu pendeja. ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! O sea, no es broma, son los videos que más me piden. ¿Y tú crees que eso está bien padre? O sea, ¿tú crees que ese mensaje está padre y justo para el Me Too? No, no. Justo, o sea, a mí, o sea, se me hace eso es a lo que muy voy. Fuerte. Pero eso es lo muy que fuerte. No, por eso. O sea, ¿qué sucede con tu público? Claro que tú eres un actor que está representando y que estás recibiendo todo eso. Es mira, como Jimena, el Luisito Rey de Luis Miguel, yo creo. Un personaje odiadísimo, pero queridísimo también. Pero queridísimo. Claro. Es justamente. No, pero la reacción social. A mí eso es lo que me apabulla. Pero ¿sabes qué? Yo estoy completamente agárrame de acuerdo. Agárrame el pelo y dime, soy una pendeja. Pero me encanta. Un mal ejemplo, y me encanta hacer este tipo de personajes, lo digo en serio, un mal ejemplo no deja de ser un gran ejemplo, porque te muestra lo que no hay que hacer. Yo crecí en una familia de alcoholismo brutal. Yo vi a mi abuelo rompiéndole su madre a mi mamá a los 4 años, todo ebrio.
Jamás en mi vida he tomado una gota de alcohol, ni siquiera lo he probado. Entonces creo que también está chido poner este tipo de personajes en donde la gente vea que hay una consecuencia para ese tipo de actos y dos, que se puede salir de ese tipo de situaciones. Que la gente ya lo esté tomando como broma, como chiste y les guste porque es un personaje que a lo mejor se volvió hasta carismático. O sea, es entrañable por lo malo que es el personaje, exacto. Pues. Que eso está increíble. A ver, pásale y te rompo tu madre. Ay, pásale, chiquitita. Nomás que estás irresponsable. ¡Ah! ¡Ah! Entonces no. No, ella es, o sea, la que como personaje es maravilloso, ah. Pero, o sea, como reacción social, a mí eso me da miedo. Asusta, me asusta. Es como los narcos. Claro. Si enalteces al narco, si es el nuevo héroe de México, ¿dónde estamos? Claro. O sea, ¿qué mensaje estamos dando? Pero creo que esto es. Pero estás... a ver, otra vez. O sea, no como actor. Pero es no como caer en esto de. Las narcoseries son una apología al narco. Digo, yo creo que... Adela, es que sí siento que hay que tener no cuidado. No todos, no. Sí hay que tener, pero no creo que todo sea una apología ni al narco, no. Ni al maltrato, claro. Ni al destino. O sea, no es una cuestión de una apología, pero sí hay que tener cuidado un poco con el mensaje. O sea, la gente está ávida. O sea, si fuéramos una sociedad educada, sí, con conciencia, no somos otro lugar. Sí, no. Pero te digo, creo que también es importante tener un mal ejemplo, porque el mal ejemplo te muestra lo que no hay que hacer. Creo que también va del criterio de cada persona y cada quien tiene un libre albedrío para elegir lo que cada quien quiere. Y creo que sí sabemos con esas opciones, al menos con los personajes que yo he estado haciendo, cada uno se ve una consecuencia. Ahorita estoy haciendo, acabo de hacer una serie que se llama The Angel of the Dead, El Ángel de la Muerte, para Netflix. Y es un personaje que el Trino, o sea, va por los chescos de este tipo. Porque este está cabrón. O sea, si Trino piensan que está bien rudo, este agárrense. Porque mata machetazos y está muy cañón lo que hace. Pero me encanta que siempre se muestra una consecuencia. Entonces, y uso ese tipo de personajes para hablar por lo que no hay que hacer. Y para crear justamente conciencia en toda la gente. Para que no se repitan este tipo de circunstancias. Pero es que no hay que mofarse. O sea, yo creo que, o sea, está increíble que tengas justo esta postura, pero cuando ya uno se mofa de la situación, creo que ahí es muy delicado, por lo menos esa es mi postura. Claro, no, o sea, respetable. Que sí hay que tener cuidado con esos mensajes que damos y que mandamos, claro. A que si agarrarte el pelo y decir, no, soy una pendeja, pide. Es algo chistoso. La gente me pide... Es dar otro mensaje, claro. Para mí. No, o sea, yo ni siquiera es que lo esté promoviendo, la gente me está pidiendo, o sea, son los comentarios que más me piden. O sea, te lo juro, métanse en mis redes, están abiertos, me ponen, a mí dime que soy tu marrana, a mí dime, por favor, mándale un mensaje a mi mamá y dile que es tu changa mugrosa, porque mi personaje a todo mundo le dice, tú cállate, pinche mugroso, eres un chango mugroso, y entonces me lo piden todo a ver, el tiempo eso. Dime algo, ¿tú uh-huh. conociste a la familia Rivera sí. o cómo estuvo? Sí, sí, cosa? Claro. Fue súper chistoso, Adela, el yo quedarme con este personaje. O sea, cuando algo es para ti, creo que es para ti, nadie te lo va a quitar. Una de mis grandes amigas es Narali Ballesteros, que es la business partner de Carla Hull, una directora de casting muy importante en Hollywood para películas como Rambo, Crónicas de Narnia, Narcos, todo este tipo de series y películas. Me quedo con una serie para ellos me castean. Y en eso me dice un miércoles Natalie, oye, pues, ¿qué vas a hacer el viernes a la 1:00 p.m? Mi primera respuesta fue decirle ayudarte. No sabía si quería que le moviera un mueble o que le ayudara a no sé qué, pero yo le dije ayudarte. Me presento el viernes a la 1:00 p.m. con una escena que ella me manda solamente para darle réplica a una actriz que ella estaba coachando. Uh-huh. Solamente para darle réplica detrás de cámara, yo leerle para que su actriz hiciera su audición. Punto. Ok. Ahí llego a la 1:00 p.m, pero como buen actor de Stella Adler Academy, apasionado por el arte que soy, llegué en personaje, llegué con todo, pero listo, o sea, como para yo hacer la escena, aunque yo nada más iba a dar una réplica. Y te pasó lo que a Yalitza. Y me pasó. ¡No, Yalitza! Exacto, me pasó, pero exacto. Entonces, llego al lugar y me dice, mi amiga, te presento a Rosy Rivera, hermana real de Jenny Rivera. Ella es la que estoy coachando, ella no tiene mucha experiencia actuando y entonces ella va a audicionar para hacer el papel de Jenny en Mariposa de Barrio. Uh-huh. Dije, ah, órale. Bueno, yo nada más vine a leer por atrás de cámara. Oye, Tony, me pregunta mi amiga,
¿te sabes la escena? Le digo, sí, por supuesto. ¿Sabes qué? Creo que mejor quiero que hagas la escena con ella porque no tiene tanta experiencia y quiero que sienta lo que es estar con otro actor. Ah, perfecto. Pues 3, 2, acción. Hija de tu repipín, chamaco, véngase pa' acá, jalón, azotón, cachetada y todo. Cuando dicen corte, te lo juro, y eso pregúntenselo a Rosy. Dicen corte y Rosy queda... Imagínate lo que vivió Adela desde los 7 años. Se lo revivió otra vez. Claro. Desde los 7 años, violada, porque esa es la palabra. Violada por Trino Marín desde los 7 años hasta los 15 años. ¿Qué habrá vivido del abuso emocional, abuso psicológico, abuso físico? Que en ese momento, cuando se siente estrujada, cortan la escena y ella empieza, se queda como en shock, te lo juro. Mira, hasta me da goosebumps, o sea, se me paran los pelos. Empieza a decir, tú eres Trino. Y mi amiga le dice, no, espérate, tranquila. No, o sea, él es bien buen rollo, nada más que se apasiona mucho. Y sí, soy un apasionado y soy bien intenso al actuar. Tranquila. O sea, no pasó nada. Y le digo, perdóname, ¿quieres que te dé menos? Es tu escena, es tu casting. Yo nada más vengo aquí a ayudarte. ¿Quieres que te dé menos? ¿Quieres que ajuste algo? Me dijo, no. Dame igual, pero ahora no me vas a agarrar por sorpresa. Perfecto. 3, 2, acción, hija de tu repipín, chamaco, jalón de pelos, cachetá y todo. Y no, pues ahora sí ya sacó las uñas, me dio unos buenos arañazos, se volvió una escena muy buena. En ese casting que mandan de su video, era para ella. Y en eso a la semana me dicen mi agente en Los Ángeles, Tony, tienes un callback, te quieren venir a ver los productores y directores de Miami aquí a Los Ángeles para que tú hagas este papel. Y Rosy me había dicho el mismo día, tú deberías de audicionar para este personaje. Le dije, Rosy, estoy separadísimo del medio latino desde hace mucho, no sabré ni con quién audicionar, esto sé que se hace en Miami y la neta ni conozco Miami, entonces pues creo que no. Me dijo, déjame ver qué puedo hacer. Y a la semana tuve el callback y a las 3 semanas me vuelan a Miami por 9 meses y hago este protagónico que estoy realmente encantado de haber tenido en mis manos. Y ya ha tenido mucho éxito la serie. Muchísimo éxito la serie, y no nada más la serie, el personaje. Ha sido un personaje muy... Es un personaje muy memorable, muy entrañable. ¿Y sabes por qué? Porque todo mundo allá en casa conocemos a un Trino. El clásico de, ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿No? O sea, miren por qué se ríen toda esta bola. Claro. Porque dicen, seguramente sí. Entonces, creo que fue un personaje que doy gracias de cómo me permitieron hacerlo los directores, los ejecutivos. La propuesta que yo traje de personaje me la aceptaron. Que entonces se volvió un personaje no villanesco de telenovela, de, ay, soy malo por ser malo. No, se volvió un personaje que dices, es un ser humano. Fue mi gran reto encontrar esa empatía con algo que yo peleo, el movimiento que tengo desde hace 5 años. Oye, ¿y te platicaban de él? Totalmente. ¿Jenny o quién? No, Jenny pues ya está muerta. ¿Cómo? Tampoco. ¿Qué Rosy, pasó, Adela? Rosy, fíjate que sí, Rosy le agradezco. ¿Y Jenny sabía que su hermana había sido abusada? Sí, claro, claro. Sí, sí, ahí fue cuando... ¿Mientras ocurría? No. Después. Y eso, años después, fue cuando revelan la verdad... Rosy, Chiquis y Jackie. Y es cuando Jenny ahora sí saca las garras y se va con todo en contra de Trino. Y es cuando se vuelve este juicio mediático y se manda a la cárcel a Trino por 31 años. ¡Qué historia! Años. Una historia fuertísima que agradezco de verdad a Rosy. Siempre le doy las gracias públicamente por la gran oportunidad y la gran confianza. Es mi gran hermana en Cristo, una mujer que adoro con todo el corazón. O sea, ¿tú eres cristiano? Yo soy cristiano, sí. ¿De siempre? No, llevo 12 años de ser cristiano. La mamá de Yuri fue quien me compartió a mí de Jesucristo. Estaba en un momento realmente trágico. Acababa de tronar con la única novia que tuve, que duré 2 años, que fue como muy, muy fuerte, muy intenso todo el rollo. Luego a los 3 meses se muere mi abuela, que fue como una segunda madre, y a los otros 3 meses se quema toda mi casa y me quedo sin nada, pero neta sin nada, ni siquiera para comer, ni siquiera documentos, no tenía nada, absolutamente nada.
Y entonces, en esos momentos, fue como el momento perfecto. Antes de eso, mucha gente me había hablado a mí de Jesucristo y todo esto. Y yo decía, puras payasadas. Cuando me respondas esto. Católico como la gran mayoría de los mexicanos, o al menos sí, aquí. No, la gran mayoría. La gran mayoría, sí. Entonces, pues yo era bien, bien, bien soberbio y bien rejego. Y decía, ni madres, a mí, primero respóndeme por qué esto y esto y esto. Y cuando tenga respuestas para eso, ahí platicamos. Y luego me sacaba otras más cañonas que me decían, es que Dios te ama. Y les decía, yo soy Dios. Madres, vos. O sea, era como, estaba bien, bien loco. Y entonces, justo cuando pasan todas estas circunstancias en mi vida, conozco a la mamá de Yuri y me habla de Jesucristo y caigo perdidamente enamorado y dije, lo quiero para ahora y para siempre. Y ya, entonces, pero me encanta, que te digo, yo en mi vida seré como bien aleluyo, pero me encanta ser este tipo de personajes que son unos desgraciados. Sí, ahorita, bueno, no tiene nada que ver. No. Ahorita el personaje de Lobo, The Wolf, en The Angel of the Dead, el ángel de la muerte, hace sacrificios satánicos, mata a machetazos a una señora y le quita, está embarazada, le abre la panza, le saca al niño y le ofrece en sacrificio. ¡Ay! No, ¿eso está, dónde sale? Va a salir, la acabamos de terminar. ¿En Netflix? Va a salir, es para Netflix y ahorita estarán en la postproducción. ¡Hijos, qué fuerte! Sí, sí. Sí, está fuerte. Sí, sí. Pero está padre, ¿no? Sí, son los personajes que te vuelven... Sí, claro. Que son maravillosos. Sí, de mis personajes favoritos es la Mara Salvatrucha de Capadocia, que también es un personaje... ¿Tú fuiste la Mara? Uh-huh. Wow. Es un personaje que está completamente construido por esos espacios, ¿no? O sea... Claro. Tú te ganaste un Ariel, pero por Perfume de Violetas, ¿no? Uh-huh. Sí. Es el único Ariel que te has... Y estuve nominada por Los Insólitos Peces Gato también. Ya. Que ya no va a haber entregas de Arieles. Pues... Que no hay lana. Todavía no, sí, no definen bien, pero sí, no hay dinero. Cortaron el... ¡Qué tragedia! Está recortando... O sea, ¡no manches! Por todos lados, sí, no, es muy grave. Pues... La verdad es muy grave. Porque finalmente, pues es un... O sea, es un evento que, pues... catapulta de alguna manera, claro, lo poquito que tenemos de industria. Sí, claro. Y nos da una identidad, nos genera, pues, eso, ¿no? O sea, el reconocernos a nuestra industria cinematográfica, sí, como sí, comunidad y, bueno, y el que nos hayan recortado. ¿Y en Doña Flor, cómo es tu personaje? En Doña Flor soy la hermana, soy el patito feo de la familia, es fuerte ser parte de una triada de mujeres fuertes, donde Rebeca Jones es la madre, Ana Serradilla es la protagonista mujer, que es Flor, Doña Flor. ¿Dónde sale esto? En también en Las Estrellas, en Canal 2, todos los días, de lunes a viernes. Y ¿a qué hora? A las 8:30. 8:30. Y pues soy de alguna manera la hermana celosa, envidiosa de la belleza y simpatía y frescura de la hermana, que pues trae muertos a todos los del pueblo, en el sentido que es muy linda y muy carismática, y yo tengo una personalidad más rarita, por así decirlo. Ok. Entonces, bueno, me toca ser la hermana chocante. Ya. Uh-huh. ¿Y en algún momento alguno de los dos dijo, yo ya no voy a ser actor o actriz? ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Sí, un chorro de veces, sí, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? ¿Por lo difícil que es? Sí. No es difícil cuando estás trabajando en... Bueno, para mí, cuando estoy trabajando con el personaje. Para mí es difícil trabajar con el medio. Claro. O sea, cuando estoy en personaje, bueno, me divierto como un enano. O sea, es donde magia absoluta. Magia. Te conflictúa el medio. Sí. El medio, sí, o sea, me lastima un poco. Porque yo trabajo desde adentro. O sea, yo trabajo con el corazón, yo trabajo con la vulnerabilidad, con la fragilidad, con, ¿no?, dejar de ser yo para ser un personaje, con desconfigurarme, desnudarme. Entonces, vas con tu personaje así... Y vas un poco con la vida así y de repente te das cuenta que no. Topas al medio donde no. Claro. Es un medio de lobos. Sí, 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 sí. Tienes que traer de verdad para esta vulnerabilidad que nos cargamos, la neta, o sea, porque sí, nuestro gran instrumento pues es nuestras emociones, nuestro, pues el instrumento más tu fuerte. Tu cuerpo, tú. Claro, tú. Entonces, sí tienes que tener para poder desnudarte...
gente alrededor tuyo que confíe muchísimo en ti y que además sean unos perros para poder estarte defendiendo y peleando por ti en este mundo de hienas que sí, a veces está bien fuerte. Oye, tú sí hablabas de la soledad en Los Ángeles. Uh-huh. ¿Has hecho amigos en Los Ángeles de la comunidad latina que se ha ido para allá? ¿O fíjate no? que casi mi hecho, lamentablemente que lo digo y con toda la tristeza del mundo, pero muchas veces quien más me ha puesto el pie son los sí, los mismos latinos. Sí. Pues es que se pelean latinos por los papeles. Sí, y pero no, ha sido no hay quien, muchos. Imagínate una anécdota así rapidísimo. Cuando yo estaba aplicando por mi visa de trabajo antes de tener residencia permanente, estaba aplicando por una visa de trabajo. Y le trabajé a un tipo conduciéndole un programa de televisión allá por 2 meses, sin pago, sin nada, pero porque me iba a firmar mis papeles. Y nunca me firmó nada, el mendigo, nada. O sea, yo le decía, por favor, ya te trabajé 2 meses, todos los días, nada más fírmame mis papeles ya para, porque mi abogado ya aparte me está pidiendo que tenemos que aplicar, o sea, sí, ya te los mandé, no me los has mandado. Bueno, entonces ven, estoy en Downtown, ven y te los firmo. Y llegaba a Downtown y ya se había ido. Me trajo así, estuvo bien cruel, estuvo bien manchado y era un latino. Y gente que me apoyó, pues fue a mí, yo la verdad con el gringo he estado más que agradecido. Habrá mucha gente que diga racismo, habrá gente que diga lo que sea y a cada quien hablará de cómo le ven la feria. Yo estoy bien agradecido con el gringo de que me han tratado sumamente bien, me han apoyado muchísimo, gente de la iglesia, gente de la escuela, gente que me han arropado muchísimo. ¿Y ya hablabas inglés perfecto? Según yo, sí. ¡Futa! Pero te metiste al accent reduction y sí, todas pero, esas cosas. No, según yo sí hablaba inglés y me di cuenta que no hablaba absolutamente nada. Hasta que lo vives allá sí, es cuando... Sí, es que es como acá, cuenta, como acá. Alguien que estudia y habla perfecto según un extranjero que habla español. Y llega acá y le dicen, ¿qué pedo, cabrón? What fart male goat. ¿Qué? Sí, ¿de qué claro me estás hablando? ¿Cómo traduzco qué gas, qué pedo, cabrón, sí, macho de cabra? Sí, o sea, sí, el slang. El slang, es exactamente... Ya lo saltaron. Exacto, entonces lo mismo allá. Te das cuenta de que pues hay un slang, hay una forma de hablar, hay una forma que es hasta la forma en la que se habla en la televisión y se habla en el cine y tienes que adoptar eso, ¿no? Entonces, sí, es para actuar en otro idioma también. Porque, me fascina. ¿Verdad? Es increíble. O sea, cuando tú actuaste en francés. Sí, actuaba en francés. Pero está difícil. Es lo mejor. Es lo más bonito. Porque realmente hay una separación completa de quién eres tú. O sea, te vuelves realmente el personaje. Sí, hay una cosa muy interesante ahí, porque si es... ¿Y tuviste novios franceses? Sí. ¿Y ¡cállate que hay el novio! ¡Ya sabes! ¡Es parte de...! Pues, claro, no más faltaba. Sí, yo al revés. ¿Quiénes somos mejores amantes, los franceses o los mexicanos? Ay, los franceses son buenos amantes. No, son buenos para hablar, ¿no? Pero nada más. Y hablan muy bonito. Hablan muy bonito. Sí. No, yo en París al revés. O sea, yo como si iba con la idea de ya quiero inmergirme al mundo francés, trataba de alejarme de los latinos, porque si no, nunca iba a hablar francés. Es que sí, también francés. Es cierto. Claro. Y entonces, pues ya tuve novio francés y me metí más bien como a la estructura... Cuando tuviste novio francés, ¿ya hablabas francés? No, él me enseñó. ¿Y la comunicación se dificulta? No, bueno, ya hablaba más así. Pero sí, o sea, se dificulta, ¿no? Sí, no, bueno, ya hasta en pareja es difícil. O sea, los conflictos, las peleas. O sea, ¿cómo peleas bien en francés? No, ya cuando peleas bien en francés, ya dices, ya sé francés. Claro. ¡Exacto! Sí. Ya pero cuando tú, es como yo no aquí te vengo dejas la calle, una palabra así. Yo aquí vengo a la calle y vengo mentando madres en inglés, te lo juro. Luego el otro venía en el teléfono, iba cruzando periférico y alguien se me avienta y le digo, don't you see that I have the fucking green? O sea, ya empiezo a pelear en inglés. En inglés. Sí, ya cuando no lo piensas, ya entró el idioma. O sea, ya piensas en inglés. Llevo mucha gente me critica, pero la neta no es broma. Llevo los últimos 8 años de mi vida hablando 98% del tiempo en inglés. Entonces, no es... ¿Sueñas en inglés? Pues no, creo que no sueño en... No hablo, no sé, no... No, pero, o sea, ¿tú las historias que sueñas son en inglés o en español? La verdad, te mentiría.
Oye, ¿y no has hecho más pelis en Francia? No, hice un corto justo con mi novio porque él estaba estudiando cine. Ah, ok. Y pues la cuestión en Francia era pues mi tipo. O sea, que iba a ser la latina siempre. Siempre. Aunque, empecé a ver una representante, me metí a clases de fonética, tenía buen acento, pero iba a ser, la latina siempre. O sea, ahora, no iba a entrar. ¿Cómo cambia este asunto, francés, por ejemplo, en Estados Unidos o en otras partes? O sea, ahí sí tienes un agente, aquí es de... No, o sea... Bueno, aquí tienes un representante también. Pero no es lo mismo. O sea, ahí los agentes sí le hacen de agentes. Sí, sí. Porque hay industria. Hay industria. Aquí, la verdad, no hay industria. O sea, nuestra industria es chiquita. Pero fíjate que es grande. O sea, el mercado de México es un mercado gigantesco. Ahora, porque ya hay series y hay nuevas plataformas. El Hollywood latino, ¿no? O sea... La verdad, Televisa pues ha creado las grandes novelas de todo el mundo y grandes producciones. Porque teníamos a Televisa, TV Azteca, ahorita ya está Netflix viniendo a producir, HBO, o sea, ahora. Porque el mercado es gigante, ¿no? Pero en cuestión de cine, o sea, eso es en entretenimiento, pero cine es pequeño. O sea, realmente, y más ahorita que, Ya van a cine de arte ya no necesita actores, necesita no actores. Entonces, los como no actores. Dices como Yalitza, por ejemplo. Pues sí, no es o actriz, como yo ¿no? en el momento. O sea, ahorita, antes de Yalitza, estaba en boga que el cine mexicano no usara actores. O sea, desde Reigadas, o sea, hay muchos directores que no... pues no les somos útiles. Claro. O sea, de hecho, yo he tenido pláticas con así de... Reigas, ¿por qué no quieres actores? Porque son muy malos. Porque son... Porque actúan siempre. Sí, pero la gente... Lo que a veces no les capta... O sea, muchas veces la gente deja de tener esa naturalidad cuando le pones una cámara enfrente. Porque dicen, es que quiero gente natural. Sí, pero le pones una cámara. Exacto, y entonces se vuelve natural. Pero también hay gente con talento nato que puede ser orgánico y entender, ¿no? O sea, tener... conciencia corporal, llegas a tu marca, volteas a la izquierda y demás. Y que a lo mejor ahí también la edición es maravillosa y que el aplauso gigante es para el director también, que es el que hizo todo, ¿no? Pero sí hay casos de no actores que se descubren en esos momentos, ¿no? De que no han tenido preparación y sí tienen talento para hacerlo. Sí, bueno, hay casos, pero son, un actor profesional, O sea, allá en Estados Unidos, hay oficio. Allá en Los Ángeles fue muy criticado por muchísimos actores y actrices y directores que Yalitza haya estado nominada. Yo siento que fue un gran privilegio, o sea, que fregón. Es un garbanzo cualquier, de la libra, claro, cualquiera ¿no? tener esa oportunidad sería maravilloso. Pero hasta muchas de la publicista de Glenn Close salió a decir, ¿cómo es posible que es el premio, estamos en qué terna? Mejor actriz, no mejor raza, no mejor carismático, no mejor nada. Es lo que nada. Yo siempre discuto en los Arieles, o sea, cuando nominan a un no actor como mejor actriz. No, ¿cómo? Yo digo, no, o sea, es exacto, revelación. Exacto. Porque no es una actriz, no tiene el oficio. Exacto, ¿cómo te como pones actriz con los monstruos de la actuación que estuvo nominada? La neta, o sea, si era como las trayectorias tan grandes, las preparaciones, la dedicación. Yo ahí siento que fue una cuestión política. Sí, yo también. Pero... O sea, sí fue una cuestión política y siento que el sistema utilizó la situación. Sí, sí. O sea, va más allá qué de bueno. Yalitza. O sea, a mí qué me... bueno. O sea, fue interesante, sí es interesante ver a una mexicana nominada en un espacio completamente... Pero no es actriz. Americano, o sea, no es nuestro espacio. Claro. O sea, nuestro espacio es aquí en los Arieles, carajo, y ya lo estamos perdiendo. O sea... Sí, está. Pero es como, yo lo pienso, como tú ayudas a parir a alguien. Ay, qué bueno, te salió muy bien, pero eso no te convierte en doctor, siento yo, ¿no? O sea, la verdad, Sí, cada quien... el oficio es el oficio. Sí, el oficio es el oficio. Exacto. Que sirve, o sea...
Sí, perdón. Sí. Sí, sí. Oye, rápido, cuéntanos de Confetti, que también ha sido un proyectazo. ¿Verdad? Estamos bien contentos. Chiclín, chiclón. No, que es Confetti. Es el uno, se convirtió ahorita ya en uno de los programas más vistos del mundo. 7.4 millones ahorita lo están viendo. Es un programa por Facebook. Por Facebook. Imagínate, la plataforma que es, pues es Facebook. Este, 4 billones de usuarios en el mundo, de los 7 que tiene el mundo. O sea, más de la mitad. ¿Cómo crees? Más de la mitad del mundo tiene Facebook. O sea, somos... Yo dije, sí, 7.4 millones ahorita están viendo Confetti. Es un proyecto sumamente noble, divertido. Este, yo agradezco que me invitan como estrella invitado, este, a conducirlo. Y yo más que encantado, aparte pagan poca madre. Entonces, que ya había programas. Sí, es el primer, ¿no? Es el primer programa producido y dirigido por Facebook. Es que ya querían generar ellos su propio contenido. Y entonces se avientan con este programa llamado Confetti, un programa de 10 preguntas. Miren, ya hasta me lo sé todo, ¿no? A ver. Este, un programa que, donde se hacen 10 preguntas. ¿Como cada trivia, vez más? Okay. Sí, sí, sí. Te dan 3 respuestas, este, de opción, o sea, 3 opciones. Y entonces tú puedes participar desde tu tableta o desde tu celular. Entonces, si quien gane... Es interactivo. Es interactivo. Y puedes... Ah, ¿hoy jugaron? Sí. ¿Qué ganaste? No. ¿No ganaste? ¿Ganas cosas? ¿Ganas premios? ¿Ganas 10 mil? ¿Es el nuevo Chabelo mundial? ¿Ganas 10 mil dólares o 20 mil dólares en premios, este, en efectivo, eh? ¿Cada cuánto? ¿Diario? ¿Cada programa? Cada programa concursa por 10 mil dólares dos veces al día. ¿Qué? No, ¿cómo les está? ¿Crees? Aparte, no es broma. Pero, ese, y, o sea, ¿cómo qué concurso? O sea, ¿qué preguntas, son preguntas? Haz de cuenta, qué? El otro día, lo conduje yo la semana pasada. Me fui a Los Ángeles, en toda esta promoción que traigo ahorita, me regresé a Los Ángeles a conducirlo 2 días. O sea, hice 4 programas, son 2 por día. Y haz de cuenta que me tocó hacer un especial de fútbol. ¿Quién es el jugador que más pichichis ha ganado? Y entonces damos 3 opciones. O cuándo, este, metió, este, en qué mundial metió mano Maradona, y damos 3 opciones. Y entonces contestas y quien gane las 10, quien responda correctamente, se lleva a repartirse. O sea, se reparten entre los que ganan. Sí, no creas que todos. Como la lotería, tu cachito. Exacto, pero ojo, ha habido casos en donde una sola persona se ha llevado los 20 mil dólares. Entonces está chido, son 400 mil varos mexicanos, 400 mil pesos mexicanos casi, que dices, no manches. Y ahí ya le hablas a la persona, ya no es como todos, o sea, ya es tú y yo. A ver, tú y yo estamos aquí y hay 600 mil, 700 mil personas viendo, que sigue el juego. No hay forma de copiar. ¿Y no qué? No hay forma de copiar. No hay forma de copiar. Sí puedes ver las respuestas. Googlear, ¿no? Pero es que te dan 10 segundos. Es inmediato, es un segundo. Sí, no creas que te dicen mañana dame la respuesta. Es ahí el momento. 10 segundos te aparece. Y ya, 10 segundos y se hace la... ¿Cuánto lleva este programa? Desde octubre. Ay. Y es el único que sobrevive. Porque... Han probado varios. No. Estaba la versión... La primera fue la versión americana, la versión de Estados Unidos. Confetti, Estados Unidos, arrancó. Este es Confetti México. Este es Confetti México. Pero es el único que superó completamente las expectativas. El Confetti americano, que todo el mundo estaba feliz y todo el mundo trataba... Yo llegaba a los foros y al conductor lo trataban, pero como príncipe, súper buena onda, todo el rollo. Porque la neta nos consienten muchísimo. Facebook está impresionante, Adela, como consiente. A este tipo lo tratan maravilloso y sus cifras nunca superaron los 100,000 viewers, los 100,000 espectadores. Ajá. Que llega Confetti México, 7.4 millones. Púmbale. Que empiezan no nada más a hacer un show al día, se empiezan a hacer 2 shows al día, a dar el doble de premios, a dar 20 mil en uno, 20 mil en otro, dólares. Sí, entonces, sí. Empieza a ser un fenómeno brutal y aquí la gente... O sea, ¿a qué hora es? La gente se conecta. La gente se conecta hora, así, a las 6:30 de la tarde y 10 de la noche. Aparece la notificación y entonces ya te dice, en 5 minutos empieza Confetti, agárrate bien de tu Wi-Fi, porque recomienda normalmente agarrarte Wi-Fi para que no te falle. Y entonces, púmbale, te vas a concursar y mucha gente quería eso.
ha habido gente que se me acerca a mí y me dice, toda mi vida quise, apliqué para Chabelo 100,000 veces y nunca me llamaron. Y aquí está padre que puedo participar directamente en un programa y ganar, porque y les dan la lana, ¿eh? No creas que o sea, Facebook no se metería, pero sí, en broncas. No, pues, en lo, claro. Y les sobra, aparte de lo que les sobra, a Facebook lana, es lana. Claro. Entonces está padre, está, es un proyecto bien noble, es un proyecto bien muy padre. Fíjate, ¿y lo que, vas a seguir haciendo o cómo está la cosa? Yo audicioné para ser el conductor oficial. De hecho, rechacé, creo que fue malo, me querían para hacer otro protagónico en Betty la Fea con Telemundo, Betty Nueva York, y que me lo quedo, ya me dijeron, ya, te quedaste, este es tu, o sea, ya, firma contrato, y el mismo día me dicen, te queremos, de Facebook, para una semana de pruebas, y entonces me aventé el riesgo, o sea, yo sí soy de yo no creo en más vale pájaro en mano que 100 volando, yo sí me voy por los 100 que están volando. Y entonces dije, va, renuncié a la oportunidad que me estaba dando Telemundo, les di las gracias. ¿Qué ibas a hacer, el Jaime Camil? Pues no, era uno de los... la fea. Iba a ser la fea. Mira este pinche mugroso, ¿eh? Agárrame porque le rompo a su madre. Agárrame porque yo sí le rompo la madre. Espérate. Pinche chango mugroso este igualado, güey. No me despiertes, no me despiertes al trino, güey, porque está dormido, ¿eh? No, entonces le digo que gracias a Telemundo me arriesgo a ir por este proyecto que creo que le aposté a un muy buen proyecto porque el proyecto está siendo una sensación. Pero pues no me agarraron a mí, a la mera hora decidieron a una chica, agarraron a esta otra chava. ¿Y tú estás como de suplente o pues qué? Pues no, voy como estrella invitada. Yo no voy de suplente. Yo voy de estrella invitada, güey. ¿Qué es la diferencia? Pues sí, claro. Claro. No, está padre. ¿Cuántos has hecho? Ya bastantes. Bastantes. Sí. ¿Y vas a seguir de estrella invitada? Sí. Mientras te inviten. Mientras a mí me inviten y sea como... Es que pagan poca más. La neta, sí. No, fuera de broma, pagan poca madre. Te pagan por emisión. Por cada show, por cada programa. Por cada show, exacto. Hago dos al día. Te pagan dos veces. Madre, al día, sí. Está súper bien. Igual que aquí. Sí, como aquí, igualito. No, la neta, lo que pagan sí está sí está padre. Y entonces por eso digo. ¿Y dónde se hace? En Los Ángeles. Toda la gente piensa que se hace aquí en México, pero no. Se hace en Los Ángeles. Tienen sus estudios. Sí, Facebook. No. Aparte la gente, de verdad, piensan, mucha gente que me ha preguntado, que es nada más el conductor y un mural y ya. No manches, son 300 en la producción. ¿Cómo ¡Exacto! Producción de 300. ¡Claro! ¡Exacto! No, hay un catering brutal. Hay 30 o 40 escritores que están todos, porque tienen que hacer dos shows diarios. Pero nada más haces las preguntas. Hay chistes. Hay que verlo. Entonces, 6 de la tarde. 6 y media. 6 y media. 6:30 y 10 de la noche. Pero hacerlo. No seas mala onda cuando salga. ¿Cuándo yo. ¿Cuándo vas a estar? ¿Cuándo exacto, vas? No, pero ahorita deja que me avise. Que o sea, los dos que hiciste ya. Hice cuatro ahorita. La semana pasada. Eso ya pasaron. Son en vivo. Es en vivo. Porque te conectas ahí. Y la neta, o sea. Es en vivo, pero tienen un como es Facebook, tienen que cuidar como muchísimas cosas que para que yo salga al aire o para que la que está de conductora, mi querida Malena, salga al aire, tenemos que ensayar cada programa 3 veces antes. Ah. O sea, 3 veces antes se corre el show, pero de principio a fin, con chistes, con vestuario, con todo, se corre de principio a fin 3 veces. Son bien profesionales. Sí. La verdad, sí, en Estados Unidos. La neta, sí. Sí, es otro ritmo de trabajo. La neta, sí. Sí es otro ritmo de trabajo. No quiero ser malinchista, ni mucho menos. Amo estar ahorita. No sabes lo contento que estoy ahorita, todo el tour de medios que estoy haciendo. Estás promoviendo... Mariposa de Barrio, que estamos todos los sábados a las 9 de la noche. Ojalá lo puedan ver. Hay que verlo. Las yo estrellas. Lo voy a ver. Sábado 8 de sábado, la noche. Sábado 9 de la noche. Pero ya está en Netflix. También lo puedes ver en Netflix. Mariposa de Barrio. Sí, más fácil. Perdón, es que ya uno perdón, ya no... Perdón. Nada más después no me vayas a llamar y me digas, jálame el pelo y dime que soy tu mugrosa. ¿Eh? No. Puta, ni se les ocurre. ¡Ay! O sí. A ti, ¿te gusta
gusta suavecito? ¿Te gusta como, como rudo? Depende, de todo me gusta. De todo, ¿no? Pero cuando yo quiero. Claro, claro. Si no, qué aburrido, ¿no? La neta. Pero ¿a poco no, la neta, sí está como, como interesante de vez en cuando un jaloncín de pelo con consentimiento? Claro, consentimiento. Una horcadita así de. ¡Ay, de esas! ¡Ay, de esa le gustó! ¡Esa te gustó, Adela! ¡Esa te gustó! ¡Está muy SM eso! Pero está bonito, está padre, ¿no? ¡Muy sado! No, 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 no. Bueno, cada quien haga lo que quiera, pero no estoy diciendo ya latigazos ni máscara. ¡Ay, yo creí que eso sí! No, no. ¡Ah, sí! Sí. Ah, ¡exacto! ¡Latigazo sí! ¡Latigazo sí, pero que me ahorque! ¡Que oiga, no! ¡Que me ahorque! ¿A poco no? Son buenas, son buenas. ¿A poco no son buenas? Unas horcaditas, te lo juro. Es más, te lo juro. Te lo juro. No, que muy cristiano. Ah, pero sí. Pero de todos modos, cuando, cuando hay que ponerle, hay que ponerle. Sí, te lo juro. Luego va a la iglesia. Ajá. Te lo juro, Adela, Cristo, la próxima vez. Cristo. La próxima vez que tengas tracatrán, que eches la pasión. Voy a, ¿qué hago? Te juro. ¿Que no, no, no. Que te, pero ya que vayas a acabar, que te ahorquen poquito. ¡Ah! Te juro. Te juro que va a ser así. ¡Pah! Te lo juro. No, o no. Sea, tú ya lo has hecho. Ya me volví fan de la horcada. ¡Ah! O sea, yo ya. A mí ya sí me ahorca. Pero que ahorcale, güey. Ya ¿sí? Ni le ponía. No, no, pero cuando le he puesto, pues sí, sí. Pues sí, cuando le he puesto. Pues uno es humano. Hace 8 años. No, 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 no. Bueno. Hace 8 años que estoy soltero. No, que no le pongo. Sí le pones. Pero sí, espérate, a veces, los ¿sabes? Primeros 4 años, te lo juro, te lo juro. Te estoy neteando. Te, los primeros 4 años de vivir en Los Ángeles, ni un beso me agarré, de, ni a los besos me agarré. ¿Cómo? Así, te lo juro. 4 años. No, pues ya, yo ya estaba, pero que me hacían así, yo ya. Sí, no, 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 cayó. Arañando las paredes. 4 años. ¿No? Después pues veía, ya. ¿Veías YouPorn o qué? No, 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 de verdad. Ya, después ya me relajé un poquillo y dije, bueno, pues ahí sí nos echamos una de vez en cuando y este. Y pues ya se volvía, y es cuando aprendí las horcadas. Es que es duro, sí, hay mucha sí, soledad. Sí, creo. Sí, hay mucha soledad, sí, sí, está cañón. Es curioso que seas cristiano, porque Dios aprieta, pero no ahoga. ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Las palmas. Ahora sí, vaya, hasta que dejó de decir pendejadas por convivir. Bien, bien, hay que aplaudirle cuando el niño dice una buena, se merece los aplausos. Sí, la verdad, sí. Está sí. Increíble. ¿A ti te gusta así fuerte? No, yo soy soft. ¿En serio? Soft porno, sí. Suave. O pero, soft porno. Una pregunta. Pues no, es que, oye, pero soft porno. Pues hasta las 50 Shades de Grey es soft porno y hay de tocho. Hay de todo. No, yo soy como suavecito. ¿No te gusta nada ni un poquito ahí como de, ay, que se, el hombre que te... Ah, no, sí, me encanta. Que o sea, claro, me encanta, ¿no? La energía del hombre y... Pero que te trate suavecito. Pues de todo, o sea, como que... O sea, un latigazo. No, eso no. O sea, nalgadas, por ejemplo, no me ¿no? gusta. No, no, nada así, dolor. O sea, soy súper cobarde para el dolor. O sea, yo por eso nada de tatuajes, ni piercings, ni nada. O sea, no... No, soy como, o sea, más. Que lo pruebe. Está bien. Creo, el día que lo pruebes, a lo mejor. A lo mejor no vuelves. El día que lo pruebes, no vuelves. Que lo pruebe. Sí, 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 sí. Ahora, la próxima vez que te ahorque. Ahorita sí, no, enséñale. Bueno. Pero no, ahorita le enseñan a mi novio. Ahí no, está, es, ya tiene que ser. Tengo a ver, miedo. A ver, ven acá. Ven para acá, espérate, espérate. No, fuera de broma, a tiene ver. Que ser, tiene que ser. Una onda o como... O sea, ¿cómo le aprendiste? ¿Te enseñaron? Sí, claro. A ver. Tiene que ser... A ver, espérate, estoy a nerviosa, ver. Me van no, a ahorcar no. Y no me voy a venir. O sea, ¡ah! ¡Pero vas a regresar! ¡No vas a venir, vas a regresar! A ver. Mira, así y nada más una horcadilla hasta que tú vayas sintiendo ahí como... ¡Ahí! Ah, no está tan grave. Ah, no, bueno, pero ya cuando se siente, se siente muy acá. Sí, muy cañón. Que te ya, exacto. Ya dale, quitado, dale. Ya quitado. Exacto. No, en serio, nada más ahí como una horcadilla así. Ay, como. A mí me gusta más bien como que aquí en la tensión. Sí, oye, ¿aquí para qué? Aquí no, atrás. Pero el chiste es cuando los hombros. Vaya, cuando estés no, teniendo el tracatrán, no, dile a tu novio un día nada más por probar. Nada más por probar, neta. Un día que estés, pero a punto. Sin morbo. Sin morbo. Nos encueramos todos. Nos encueramos todos, pero sin morbo. Exacto. Te juro, ya que vayas a acabar,
O sea, si tienes buena comunicación, espero que sí, con tu novia Laura el Tracatrán, pues dile, oye, ya voy a acabar y que te quiero que me ahorques. Poquito, ¡órcame! Poquito. Nada más siente. Pero que le enseñe el bien, ¿cómo? Sí. Porque si no. No, pues es que aparte. Te vaya a ahorcar de mal. Me vaya. No. A ti ya te lo han hecho. Te han ahorcado. No, ahorcar, me acabas de ahorcar. Bueno. Ahorcarnos. Ah, cada quincena. Exacto, cada pinche. ¿Tú los ahorcas quincena. Cada quincena? ¿Sí? Ellos a mí me ahorcan. Ah. Oye, pero tú no sabías hacer esto. Te lo juro que no. Hay muchas cosas, te lo juro. Si hay algo que si me dices, resume lo más posible Los Ángeles, sería aprendizaje. Aprendizaje en todo aspecto. Como artista, como cristiano, como ser humano, sexualmente. Lo que he aprendido en Los Ángeles ha sido muchísimo, 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 a base de fregadazos, a base de soledad, a base de tantas cosas, que la neta sí, hasta sexualmente hay una apertura como muy, muy grande, que yo la tenía como muy reprimida, y ahí sí, o sea, como que probé otras cosas que dije, ah, está bueno. O sea, ¿has estado con hombres? No, todavía no. ¿Tríos? Sí, fíjate que antes de ser cristiano hice hasta me aventé orgías. La verdad que sí. Ya no. Tenía un primo con el que. Que te platica. No. Tenía un primo. Estábamos bien chavitos. Yo tenía como 14 años y él tenía 16. Y en casa de mis tíos, ay tíos, ya los voy a quemar. Él tenía 16, yo tenía como 14 y no estaba nunca en su casa. Y entonces, mis tíos, y entonces nos metíamos a 7 de las amigas de mi primo, y ahí andábamos los 9, no, pero ahí en pelotas. Felices los 9. Está sí, cañón. Sí, sí. No, antes de ser cristiano tuve como buena historia, y no me te orgullezco. No me enorgullezco, pero sí me encanta platicarla para justamente que la gente. No, fuera de broma. Así como mis personajes siempre muestro que hay una consecuencia, también yo muestro de dónde vengo y de dónde me sacó a mí Dios. No, si algo he aprendido en Estados Unidos también es que mi verdad es mi verdad, es mi verdad. Oye, y hay una comunidad cristiana grande. Muy linda. ¿No? A mí me han apoyado brutalmente y pero te digo, si algo he aprendido es que mi verdad no significa que sea también la tuya. Tu verdad es tan, valga la redundancia, tu verdad es tan verdadera para ti como mi verdad para mí. O sea, yo vivo una vida y profeso como cristiano, pero no significa que para los otros también lo sea. Pero los respeto y espero que me respeten a mí, y creo que con tus diferencias y mis diferencias, en vez de que haya un conflicto y de que nos peleemos, podemos crecer y aprender. Sumar, ¿no? De claro. Tus diferencias con las mías, y creo que eso está bien padre. Entonces, eso es lo que me gusta. ¿Tú profesas alguna religión? El amor. ¡Ah! Y ahora con la horcada que. ¡Ay! No, bueno. Oye, no, pero ya fuera de broma, qué personaje tan siniestro este hombre. Sí, muy fuerte, sí. Sí, la neta sí. Pero sí son personajes. Que te marcan y que te dejan. O sea, jugosos. Sí. Jugosos. Son un privilegio. Un privilegio. Porque aparte la historia, no me dejarás mentir, la historia gira a través del conflicto. O sea, si no hay conflicto, no hay drama. Sí, y si claro. No hay drama, pues no hay nada. No, y siempre hay una parte oscura en todo ser humano, claro. ¿No? O sea, sí. Es la parte también. Este fin de semana vi la película de Ted Bundy. Ah. Con Zac Efron. Sí, ¿y? Pues es el asesino serial más célebre, digamos, que ha habido en Estados Unidos. ¿Cómo se llama el asesino? Ted Bundy. Ajá. Ahorita está en cines. ¿Está en cine? Sí, ¿no? Yo la vi en Netflix. Oh, espérate, entonces estoy confundido. Sí, es la de Zac Efron, que sale con... que están ahorita los espectaculares, todo eso. Entonces no está en cine, está en Netflix. Que yo sepa, pues yo la vi en Netflix. Entonces ya la cagué. No creo. Pero y es un personaje súper siniestro, ¿no? Pero tiene unos matices, claro. Y unas cosas. Y... O sea, es que somos seres humanos. Exacto. Finalmente. No hay ni malo, malo, ni bueno, bueno. No. Somos seres humanos, no hay reaccionando estigma. A sus circunstancias, sí. ¿No? ¿Saben cuál vi? Rocketman, la de Elton John. Ah, ¿y te gustó? Ah, mucho. ¿Qué tal, ¿sí? Muy buena. ¿Sí? Yo no la he visto. Súper actuación de este cuate. La verdad, está idéntico, o sea, idéntico. Y lo que me gustó es que, a diferencia de otras películas que cuentan la vida de alguien,
o sea, en este caso, pues Elton John tuvo mucho que ver, o sea, se involucró muchísimo. Claro.